Hola, 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 Espiro. Espiro 2. Y vamos a completar el segundo mundo y todo eso. Y no ha habido problemas de sonido. Es mentira. Así que definitivamente estamos empezando por primera vez. Íbamos a hacer una fase de volar. Y eso siempre es bueno. Así que recordar el plan, chavales. Tenemos que ir a hacer la fase de volar, completar la fase de volar al 100%, y luego volver a para conseguir la esfera esa rara que estará escondida en algún recoveco, y entonces se colgará internet y tendremos que volver a empezar. ¿Qué os parece el plan? A mí el plan me parece estupendo. Así que vamos a ello, no puedo esperar. Y ya está, fácil y sencillo. Y me tendré que desesperar y estar media hora para solucionarlo otra vez. Y eso es bueno. Eso no es malo, es bueno. Y no era por aquí, aunque pensaba yo que era por aquí. Oh. De todas formas, las fases de volar del segundo juego me están pareciendo más fáciles que las del primero. A lo mejor es que me he acostumbrado ya, o no estoy seguro. Y a lo mejor no es la cosa más sensata que decir justo antes de entrar a una partida que se llama Ruta Helada. Que además va a haber hielo o algo de eso, pero da igual. Seguro que no tiene ninguna consecuencia negativa. Acabo de rebotar en el portal. Anda, no puedes entrar ramblando. Pero eso, fases de volar y tal. Y ya me faltaban en el segundo mapa del mundo un montón de gemas escondidas por ahí. Ay, Dios mío. No sé lo que digo. Aunque por lo menos no te puedes caer al agua. No sé qué estoy buscando. Tengo que matar a los... ¿Pollos bailarín? No son pollos. Parecían pollos. Y a los monstruos del lago Ness. Pero son barbudos. Parecen pollos desde lejos. A mí no me fastidies. Ahora Spiro puede bucear. ¿Cuántas cosas hay que coleccionar aquí? Estoy llevando un absoluto desorden increíble. Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar? No he completado absolutamente nada. Y no me estoy haciendo ninguna ruta, pero... ni de medianamente lejos. Lo que me vaya encontrando, a lo mejor sería bueno empezar por fuera y luego ir para adentro, porque al fin y al cabo es lo que estoy haciendo más o menos. Estos bichos te dan 3 segundos, lo cual no está mal. Pero no estoy estresado en absoluto, es mentira. Vale, monstruos del lago Ness completados. Creo que he visto algún bailarín por aquí. Pero también está esto. Y tendremos que buscar luego dónde está... la cosa esa de Taka y hacer misión. He visto al bailarín a la derecha. Luego voy. Que me faltan uno de estos en alguna parte. Botón equivocado, botón equivocado, botón equivocado. Quería dar media vuelta. Pero por listo la voy a cagar. ¡Cojones, vuela! ¿Y tú? ¿Dónde está el bailarín? Estaba más hacia atrás. Y es el último que me falta, que sí. Patinadores, bailarines... ¿Qué más da? ¡Caguen! Pues lo de ir al azar, ya por lo primero que me encuentre, no es mala idea. Siempre y cuando pueda terminarlo. Pueda terminarlo bien al final. ¡Un momento! Ah, es que la coña de estos es que tienes que derrotar a ambos. Para que te cuente. Son esquimales sin más. Unos están volando y otros no. Voy a hacer estos lo primero, aunque... es una buena cosa que a lo mejor hacer de paso. Vayamos por fuera. Patinadores y monstruos del lago Ness se combinan fácil, yo creo. Y creo que las puertas está pensado como para que lo hagas a pie, pero paso un montón de ir a pie por el hielo. Aunque no sé si hay físicas de hielo en este juego. Pero por si acaso prefiero no descubrirlo. ¡Todo va bien! Y nada se va a colgar justo antes y o después de completar esto. Porque aparentemente le gusta mucho irse a internet justo después de estas cosas. Vale, me faltan puertas y ya, ¿no? Deberíamos tener tiempo, aunque hay una puerta por ahí al medio que me he saltado muy descarada. Luego la cojo, seguro que no se me olvida. Y fracaso la misión por esto nada más. A lo mejor corriendo se hace más rápido, de verdad.
Ah, vale. El camino me lleva para acá. Las puertas nunca es una cosa muy complicada. Usualmente te lo ponen sencillote. Nada, apenas ahora 20 segundos. Como iba diciendo, fácil y sencillo. Y seguimos teniendo internet. Increíble. No me lo puedo creer. Vamos a buscar la misión secreta. Que imagino que pudiera estar por aquí arriba. No. Siempre he visto este montículo aquí en medio y nunca he decidido subirme. ¡Ey! Tranquilo. Así mejor. ¿Puedo siquiera subirme? No puedo. ¿Por aquí, en alguno de los faros? No. En el agua. En el agua. Y todavía no se ha colgado. Bien, maravilloso. Puta. ¡Ajá! ¡No, no sé bucear! Pensaba, como se había parado, digo, ah, mira, va a ser esto. Casi. Podría haber sido un sitio para poner un secreto fácil. ¿Qué hay distinto? ¿Qué no encaja? Por aquí dentro hay algo más. No me deis la pista. Si necesito una pista para dónde tengo que ir, la pediré. Y hay definitivamente un cacharro aquí. O sea, que hay misión. Que digo, a lo mejor puede ser que no hubiera misión en esta partida, pero parece que siempre lo hay. Pero no, definitivamente las fases de las rutas son más fáciles que en el 1. O en el 1 me costaba más por algún motivo. Pero yo creo que el tiempo está más apurado en este en el primer juego, mucho más. Estoy dando vueltas como un mamarracho, pero no estoy cambiando en nada lo que hago. ¡Ajá! ¿Hola? Que estás listo para un desafío mayor. ¿Qué te parece un poco de parapente? No te darán miedo las alturas, ¿no? Deja de interponerte en mi camino porque vas de Hogwarts. Bien, te remolcaré con la moto para que maniobres entre los anillos. No te saltes ninguno o habrá que empezar de nuevo. Tú te callas. 4 estrellas. Vale, va más rápido de lo que esperaba. Ah, es solamente moverse hacia los lados de forma muy, muy reticular. Ups, es un poco ortopédico. Tú te callas, era de prueba. Esta no valía. No te hagas el listo. La culpa es tuya por conducir mal. Y me daba el sol en la cara. Y además, calla. Es... un momento, es que está el océano congelado. Porque va en un... Esto es súper mega sensible. Que por una parte es bueno y por otra nada en absoluto. Porque pequeños movimientos no. Oye, ¿y esto de los anillos? ¿Para qué nos...? Tío. ¡Calla! La culpa sigue siendo tuya. Exactamente igual que el original. Supongo, o sea, han recreado todo lo que han podido. Pero que también iba con ese traje por algún motivo en el original, el cazador, si ese es su auténtico nombre. Y no el auténtico malo detrás de todo. Porque sigo sin fiarme del macho. Ahí parece que no vas a llegar y a veces no llegas. Complicado, te lo han puesto, no han mentido. Pero ya está, ahora sí, no hay forma posible de cagar esta, vale. Así se hace, Spyro. Eres aún mejor que yo. Se llamaba Hunter en lo original, si es que a mí este tío, claro, y además en el Crash Team Racing lo ponen como Hunter, entonces... Que le hayan traducido el nombre a cazador, yo qué sé. Es como raro, pero oye, cazador es pues cazador. Cazador de pelotas de Quidditch, de estas, de lo del Harry Potter. Vamos a salir de esta partida y seguimos teniendo internet, no lo puedo creer. Tengo que comprobarlo cada 5 minutos, estoy obligado legalmente a decirlo a cada momento porque si no... Al agua, patos.
A tomar por culo. Yo me suicido cuando quiera. No sé si es que lo va a volver a intentar. En el caso es cazador, lo que pasa es que lo juegas en inglés. Eso es verdad. Da igual. Digamos que es toda una conspiración. Y ya está, no es culpa de nadie. La culpa la tiene la sociedad. Pues... Ah, sí, digo, ¿cómo vuelvo? Vamos a ir a los niveles normales ahora sí y tendremos que buscar alguna puñetera forma de subirnos al... Un segundo. De subirnos al tejado. En el tejado hay una cosa de esas de ir para arriba. O sea que yo pensaba que no podía subir al tejado, solamente a los pilares y a cosas selectas, pero no. Puedo subir al tejado porque si no, no estaría eso ahí arriba. Tengo que buscar la manera porque las gemas que me faltan aquí en el mapa del mundo tienen que estar ahí arriba por narices. Y eso es un descubrimiento importante. Ahora, como llego no tengo la más mínima idea, pero vamos a hacer las partidas normales y ya me comeré la cabeza para conseguir las gemas luego, porque si no se hace el 100% o el 120 o el 100 lo que quiera ser, que nunca se terminan de aclarar con cuánto es el porcentaje máximo en los juegos. El porcentaje es una cosa muy difícil. Que quiero conseguirlo todo. Hostia, pijo huevo. Pues eso. Ardiente me parece que era el siguiente mapa. Voy a mirar por fuera que no me deje nada, pero creo que lo que es la parte de fuera estaba dominado. Yo sé llegar hasta aquí. Pero más de aquí no puedo, porque eso no tiene colisión. Tiene que haber alguna forma de subir más para arriba. Pero ¿cómo? Todo lo de fuera... Voy a comprobar que de verdad lo dejé hecho. Podría haber ido por la... espérate, ¿el viento este lo he hecho? A lo mejor no lo he hecho. ¡Ah, no! Sí. ¡No! Esta es la partida del Chicken Little, esta que no he hecho. Pues debería. ¿Cómo se subirá para allá arriba? Puede que haya algún power-up en alguna parte. No lo sé, no tengo ni idea, pero creo que lo que es el nivel entero está descubierto. ¡Vamos a la guerra! A ayudar a las gallinicas. O a destruirlas. Una de dos. ¿Quién es el enemigo aquí entonces? ¿Ayudo a las babosas? Curioso. Y no del todo... Y no lo rechazo. Spyro, nos hemos metido en un buen lío. Los brisadores nos han atrapado. Estamos esperando a que un voluntario vuele su edificio de municiones en pedazos. Te ha tocado a ti. Lo acepto. Todo lo que sea matar a las gallinas. ¡Gallina! ¡Muere! Oyuelo, me están tirando misiles. Y esperarías que fueran los gusanos los que se pongan a tirar misiles rollo worms, pero no. Te maldigo. ¡Au! Ech, no vaciles, tampoco. Aunque he cobrado como un desgraciado. Ay, las babosas son para alimentar a la libélula, maravilloso. Esto es algo. Esto puede que sea un minijuego o algo después. Ah, pensaba que podría plataformear por allá arriba. Digo, espérate, que me quieren esconder algo. Vale, no, ya estamos. Tú tienes que morir y todos los de tu especie también. Había que intentar joderles la casa. Oye, bajar aquí un momento que os diga una cosa. O no, que os den por saco, pero os tengo que matar para aumentar el contador para desbloquear el poder que haya en este mundo. Au. ¿Podéis bajar que os mate un segundo así de buen rollo? Hola. Hola. ¡Hacerme caso! Que soy un dragón, debería poder volar, pero no puedo. Espérate. Utilicemos la muralla. Y ni con esas.
Uso. Bien. 20 Ah. Hoy me gustaría terminar el segundo mundo, por cierto. Esperemos que sí, pero es que el último día descubrimos que era más grande, mucho más grande de lo que pensaba. Así que no sé cómo estarán las cosas de que haya dos o tres. No funciona. ¿Crees que puedes atizarle a ese pájaro, soldado? Salta aquí e inténtalo. Enseguida, siempre que no tenga que mirar en primera persona. Pero no sé si habrá. Iba a decir dos mundos más o tres, no. Tres o cuatro mundos en total. ¿Qué es esto? Es distinto y lo quiero. Ah. En este juego, honestamente, no sé por qué espero que ocurran cosas distintas. La mayoría de las cosas van a ser gemas. O gemas. O puede que un cristal de esos que es como una gema. Vale, no es técnicamente en primera persona, lo acepto. A chuparla. ¡Ey! No me escondáis cosas que no lo aprecio. Por cierto, 400, 404, sin embargo, esferas mágicas misteriosas. Necesito el cañón otra vez. Tengo que joder a ese tío su casa solamente porque sí. Esconde barriles. Y si algo hemos aprendido en el Zelda, o sea, ánforas de estas, es que todo el que tenga cerámica es para romperla y joder. Y da igual si tienes que invadir su casa para ello. De hecho, mejor aún si tienes que hacerlo. Y que le dan a los rapajos. Ay, pensaba que a lo mejor podía usar el barril. Tú, te ríes. Se ha desgraciado. Usará. Salvo a la. Al gusano, solamente por eso. Y definitivamente no lo mataré cuando no mires. Tenemos que jugar a los dos bandos por si las moscas luego resulta que los pollos eran los buenos. Tranquilito. Quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso. Bombardeo en profundidad. Por abajo hay gemas que me gustarían, pero usualmente el camino de arriba es el más chungo de mantenerse aquí. ¡Ey! Dios, qué derrape ha hecho. Aunque luego tengo que bajar sin duda. Ah, no puedo subir tan arriba. ¿Has regurgitado el barril de TNT? No me había dado cuenta hasta ahora, qué desagradable. Casi me da más asco que me dé que no el propio daño que me pueda hacer. Deja de regurgitar. No, tío, esas cosas no. Además que no tiene que ser bueno para la salud. Si puedo bombardear al pájaro, eso es una cosa que me ahorro, ¿sabes? No, demasiado lejos, tal vez. Ah, es verdad que también tenía que darle a la puerta, pero yo quería bombardear al pájaro. Un segundo, porque creo que había pillado un ángulo bueno. Ahí. Eventualmente tiene que pasar por los disparos. ¿Ves? Una cosa que me ahorro. Pero se ha quedado alguna gema arriba, ¿a que sí? Ahí arriba no puedo llegar. Espero que no. Buen trabajo, buen trabajo. ¡Tú! Te he jodido la casa, pero... Ah, que esto era lo de los explosivos. ¿Qué era esto lo que habíamos venido? Es verdad, os estoy ayudando muchísimo. Y aposta además. Mal que tenía puesto el casco.
¡Ah, sí! El coronel me pidió que te diera este talismán si lograbas atravesar las defensas de los brisadores. ¡Bien hecho, soldado! Ah, una bomba de diamante o de rubí. No me parece mal. Ahora, hay 4 esferas que conseguir aquí y aún me quedan la mitad de las... de las gemas. No me salen las cuentas, nada. Ajá, hay más nivel. ¿Qué eres tú? No, no me des la espalda. ¿Por qué no puedo subirme encima tuyo? Tienes toda la pinta de que pudiera subirme encima tuyo. Solo sirven para que abuse de ellos, no me parece mal tampoco, pero... ah, van a ser un minijuego, voy a tener que llevarlos al corral o algo, seguro que es lo que me va a pedir ese. Ah... jo, me gustaban hasta hace un segundo. Y ahora acabo de atrapar uno en un sitio que a ver cómo lo saco. Luego hablo contigo, voy a recolectar gemas y luego hablamos, a ver si se reinicia la posición del bicho, porque es muy probable que tenga que llevarlo a la puerta o algo así. Y me apetece regular. Es un elefante oso hormiguero, pero es que es más... es como el burro este de Winnie the Pooh. Pero con los ojos mucho más inquietantes. Y marrón. Por algún motivo, con manchas. ¿Quieres algo? ¡Qué luz lejana irrumpe por la ventana! ¡Esa de ahí, bobo! El profesor me dijo que estaba trabajando en algo para ayudarme a volver con Julieta, pero... no lo he visto desde hace mucho tiempo. Ah, que digo, ¿qué coño de luz me estás contando? ¿Qué es el poema? Vale, perdona, la madre que te parió. Digo, no empieces las conversaciones así, que es muy, muy desconcertante. Esta parte del nivel no la he visto, esto es mucho más grande de lo que esperaba. Pues vamos... y hay más borricos de estos. ¿Cómo se llamaba el burro este de Winnie the Pooh? Quita bicho. Y eso es distinto y brilla y no lo comprendo. Por cierto, te mata a 26 enemigos y aquí no veo poderes por ningún lado. Ah. A ver... vosotros... si no me puedo subir encima tuyo, porque eso lo quiero. No sé para qué es, pero lo quiero. A lo mejor es para la misión de lo del Romeo y Julieta, pero... lo sigo queriendo. ¡Igor! Sí, se parece un montón a Igor, macho. Pero en marrón con manchas negras. Y ojos de muerto viviente. O sea, no tiene alma, míralo. Es que usualmente me da la espalda en cuanto me pongo a mirarlo, ¿lo veis? No sé por qué, le gusta darme el culo. Pero los ojos son muy inquietantes. Ah, el profesor, sí, te estaba buscando. Dame un momento. Ah, poner la semilla aquí. Entendido. Pero tendré que hablar contigo para confirmar. Hay más semillas. Y sigo sin poder llegar tan arriba. Así que más os vale darme un doble salto o algo. Spyro, por aquí tengo una judía mágica. Quiero decir, una semilla para ti. Anda, aquí está. ¿Por qué no la plantas en la tierra para ver qué sale? ¿Y por qué no lo haces tú y dejas de... fastidiar? No pienso poner la cámara en primera persona, que lo sepas. Coge la semilla. Vale, la semilla me da acceso a otra semilla que me da acceso a... llegar ahí arriba eventualmente, supongo. Necesito hacer el volar bien. Y puede que la haya fastidiado y no era aquí donde tenía que ponerla. Ahí hubiera sido mejor, o ahí directamente, y pasar de eso. ¡Cógela! La necesito por motivos que no comprenderías, porque yo tampoco los sé. Y... esto es malo, no voy a poder subir ahí arriba.
Vamos a ignorar esta parte por ahora, pero puede que la haya fastidiado. ¿Dónde estoy yendo? Ah, mira, ahí hay otro sitio al que no sé cómo subir. La única forma de subir sería con lo de las semillas, pero ya la he fastidiado. He elegido el sitio incorrecto. No puedo quitar, desplantar la semilla. Sí que puedo. Gracias a Dios. Esto es demasiado grande. Un término medio, por favor. La madre que os parió, ¿no? Iros un poquito a la mierda. Ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que ir a por la otra semilla, a la cual sí que tengo acceso, pero... ¡Qué ganas de dar vueltas! Tú quita, Igor. Oye, ¿te puedes subir a la planta? Solo porque sí. Vale, vámonos de aquí. Lo tengo controladísimo. ¡Uepa! Pongamos esto aquí. Ah, aquí hay otro espacio para semillas. Voy a tener que dejarlo preparado. Tengo tres. Para ir intercambiando entre distintos sitios. Con eso puedo llegar a cualquier parte. Con tres semillas, ¿verdad? Siempre que vaya quitando una constantemente. ¿Veis? Si tiro esta para acá, mala idea. ¿Puedo dejar esta aquí plantada? Sí. Seguirme el juego. No, no puedo. No puedo subir entonces a la segunda plataforma. Ah, pero es que hay una cuarta ahí. Ok, va a haber que apuntar, como dicen que apunte. Pero no me gusta apuntar. Yo no quiero apuntar. ¿Va mal el directo? No lo sé. Puede que haya algún microcorte porque a esto le gusta mucho hacer movidas. Confía en el poder de la fuerza. Casi. Cométela. Calcula la hipotenusa. Caguen. Ojo, no quiero apuntar. Aunque... Se ha parado a reiniciar. Es que se ha parado en Twitch, entonces no es cosa mía. ¡Yuh! Pero que tampoco es buena cosa. Pero la grabación esta vez continúa, que ya es más que lo que se puede decir otras veces. Tú deja de hacer el monger, y tú también. Y ahora ahí, espérate que esta sí que la sé clavar. ¡Guay va! ¡Caguen! Algún día. A volver a recordárselo todo, qué ilusión. Si solamente hubiera apuntado, podría haberme ahorrado esto. Pero de todas formas, apuntar tampoco te garantiza que vaya a ir perfecto el disparo. Son excusas que me estoy buscando para no apuntar nunca jamás. Apuntar es el demonio. Magnífico. Ahora sí. Ah, tienes dos semillas más y aparte una misión. ¿Y para qué quiero yo dos semillas? Sácame de la duda. Bien hecho, muchacho. Aquí tienes dos semillas más para el camino. Ah, y quédate con esto si no te importa. Ya no sé dónde meterlo. Ah, gracias, me lo das directo. Fantástico. Las semillas de todas formas no sé tampoco dónde meterlas. Hay una de ellas, pero... Pero ya. Mm.
¿No la acabo de fastidiar? Creo que la he fastidiado. Creo que quieren que vaya con la semilla en la boca hasta estar arriba. Y apuntar. O también... Caguen. Dejarme, puedo hacerlo. Aunque la segunda semilla todavía no sé qué hacer con ella. ¿Y cómo llevarla? Espera, hay un truco, hay un truco. Tengo que mover la semilla de aquí o si no, no puedo cogerla luego. Fantástico, voy a coger la segunda semilla. Porque si no, no podría hacer ese plataformeo de nuevo. Ajá, todo se va a pedir de Milhouse. ¡Hola! Ah, ¿tú eras Julieta? Oh, claro, sí, amor entre bandas rivales. Todavía no lo habías... Todavía no, no había unido los puntos, ¿sabes? ¿Te lo puedes creer? ¿Y si te mato? Sí, yo soy Romeo. Le hemos jodido la vida al de abajo. ¡Me! Ah, no, que ha visto al de abajo. Pensaba que me había confundido con él. Hombre, los dos somos morados. Y no se sabe cómo bien de vista tendrán los pájaros. Los pájaros tienen buena vista, maldita sea. Tienen que cazar gusanos y esas mierdas. Da igual. Eso es todo eso. Madre mía, qué vuelta más tonta hemos dado. Pero esta parte del nivel está completada, que sepamos. Así que vamos a no hablar nunca más de ello. Y pasar muchísimo del Romeo, Julieta y todo eso y seguirnos preguntando qué hacen estos moñigotes. Hagamos la otra misión que me dejé... Que seguramente tendrá que ver con los cerdipollos estos. Me llamo Bowpip. Y he perdido a mis vacafantes. Vacafantes. En la batalla se asustan y no paran de escaparse. Me gusta. ¿Me ayudas a meterlos de nuevo en el corral? Me encanta. No quiero meterlos en tu corral, pero ea. ¡Cinco! ¿Tengo que ir al por el que está en cuenca? Joder. Oye, bicho. Veste para allá. Estúpidos gallifantes. Y encima tengo que hacer que suban escaleras. Porque tengo que abusar de ellos. ¡Y hay dos misiones! O sea que luego habrá que conseguir a más de cinco. ¡Qué ilusión! ¡Qué alegría! Sabía exactamente cómo iba a ser la misión y aún así me sorprende. Cuando va y resulta que la misión es así. Tú, métete para adentro. Los otros dos va a ser un por saco increíble. Vamos a tener que traerlos desde el culo del mundo, cabrón. ¡No rebotes! Ese sabe lo que se hace. Aunque por suerte en el juego este no han repetido casi nunca tipos de misión, o sea que... Ha habido mucha variedad. Lo que quiero decir con esto es que con suerte no va a haber que recolectar nunca más vacafantes de estos. Voy a por los otros dos. Que estaban por ahí dentro. Toda esta parte la vamos a tener que hacer. Santa madre de Dios. ¿Y este barranco? No, 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 no. ¿Verdad? Estos vuelan más. Para salvar el barranco seguramente. Pero muchísimo más. Y eso parecía un poco scriptado. Vale, venga, vámonos de aquí. Quita. Estamos
estar llenos de plumas, macho. ¿Cómo viven estos animales? ¿Cómo existís? Oye, no me fastidies. Ahí, ahí vas mejor. Si te metes en un rincón no puedo sacarte. Excelente. De hecho, ese enemigo no se va a mover de esa zona. ¿Verdad? Debería poder ir volviendo a por el segundo. O eso espero. Digo yo, no serán capaces de hacerme venir hasta aquí a por uno de ellos, pero sí que son capaces, sí. Lamento haber puesto eso ahí ahora. Ponte en un sitio bueno. Me vale, perfecto. Míralo, ¿has visto cómo se ha teletransportado ligeramente? ¿Seguro que eso lo han tenido que modificar ahora? O en el original ya era así. O aquí han... O lo han puesto ahora... Lo han modificado ahora en la remasterización. Bueno, la remasterización, en el remake. O... sube para arriba. O eso en el original hubiera sido súper frustrante hacer que vayan para allá los... Igor. No, te quedes... bailando en el límite. Será capullo... Así mejor. Pa' adentro. ¿Qué hace esa bola ahí arriba? Ya me queda toda esa parte por explorar. ¿Quieres hacerme un favor e ir hacia allá? Eso es. Y tú termina de entrar. Magnífico. Gracias, Spyro. Aquí tienes un regalo por... A ver... El esfuerzo. ¿Por qué te lo has tenido que pensar? Vale, y ahora la segunda misión es... Hay dos bacafantes por ahí sueltos, pero hace varios días que no los veo. Imagino que sean los que acabo de coger, porque estoy seguro de que arriba va a haber otros dos más. Y la coña era... Que esos dos eran los que estaban súper lejos y los complicados de traer. Estos deberían ser los fáciles con un poco de suerte. O a lo mejor están en un sitio más recóndito todavía. Y esta parte del nivel es aún más chunga. Ah, no, aquí hay uno. ¿Cómo han subido hasta aquí, si se puede saber? Y tal vez debería matar a los pájaros que me quieren mal. Y el poder de este mundo es súper fuego. ¿Para qué? ¿Para conseguir esto? ¿Por qué otra cosa? Y están aquí los dos bacafantes encerrados. Pues a lo mejor estos dos sí van a ser los difíciles. Porque hay que hacer muchos saltos un poquito demasiado altos. Un momento, el poder. Dejarme ver. Oh, bueno, ya iré a por ello. No tengo la más mínima idea de dónde está eso, pero en este mundo no hay muchas cosas que me puedan matar, así que... ¿Y si les quemo el culo, pero bien? ¿Con el poder? ¿Será abusar un poco de la situación o...? Vuelan más alto. ¡Hijos de perra! Ok. No, Spyro... Da igual. Si hacemos las cosas todo a la vez, que me he dejado uno. Sube ahí arriba. Magnífico. No sé si esto te va a dar. Ah, sí te da. Mira, maravilloso. Pero ya que estamos... Bien. Tiene un poco de auto-aim el fuego, me da cuenta. No me salen las cuentas. Y ahora sí que creo que lo he recorrido todo. ¡Ah! El cacharro. Me falta el cacharro. El que acabo de la interrogación.
aunque ya el fuego no me hace falta. Vámonos, sumachos. No rebotes muy fuerte. A lo mejor ahora tener el poder no es la solución. Abajo. Gracias. En el 2 era igual, o sea que también había ese extraño teletransporte que hacen las vacas para cruzar el barranco. Eso es bueno. Mira para allá, no seas así. ¡Qué pasada! Has recuperado a los 7 vacafantes. Toma una recompensa. ¿Has pensado en poner una barrera un poquito mejor? Porque no me extraña que se escapen. Puerto, he abusado de tus vacas un montonaco. Pero bueno. Todos los orbes y las gemas, con un poco de suerte, 48 puede haber en la interrogación fácilmente. Ahora solo hay que encontrarla, que no me acuerdo dónde era. Y tú dame de comer. Ah, mira. Pues así no tenemos que andar mucho. Ah, esta parte la recuerdo. Al principio, vámonos. Y con un poco de suerte ya estaría. O eso espero. Al principio del todo. Qué ganas de hacerme dar vueltas. Vamos para allá, que luego tengo que salir por el final. ¡42! Creo que he contado 41 o 36, no estoy seguro. Por supuesto, no podía ser de otra forma. Se quedó un diamante rojo arriba donde el cofre ese de metal. ¿Ah, sí? Pues no lo vi para nada. Pero bueno, ahora ya he descubierto que efectivamente me falta una gema, como no podía ser de otra manera. No podía ser de otra forma. Siempre se me tiene que quedar una por ahí perdida. También, en esta partida hay mucha hierba alta y siempre la esconden ahí. Vamos a ver si sé volver. Paso, busco gema. Por suerte no es muy grande el nivel. ¡Ah, joder! Del propio barril se quedó una arriba. Vale, puedo llegar. Pensaba que siempre caían abajo todas. Ni miré. Vámonos de aquí ahora. Sí. Casi. Oye, aterriza en la plataforma, por favor. No te quedes ahí entre dos mundos, gracias. Y nos vamos de aquí, ahora sí, de verdad, de la buena, para siempre. No es por aquí. Por aquí. Y bien, vamos a continuar, a ver si tenemos el segundo mundo, pero... aún me queda. Los mundos son más grandes en general. Pero me gustaría matar al perro ese raro de Ripto. No me acordaba del nombre de Ripto. Llevo pensándolo un rato. Buen pollo. Esto es violencia gratuita. Y estoy de acuerdo con ella. Si al fin y al cabo no nos deberíamos sorprender por estas cosas, si hemos matado a 300 enemigos de esos. Pero matado de verdad, no simplemente desplumarlo, como a ese. Bien, hostia, me queda toda la parte de dentro. Este mapa lo hicimos... Oye, sí, no, sí, ruta urbana.
Un momento, sin embargo. Un momento. Au. Porque por aquí puedo llegar aquí también. Y tiene que haber algo que me haya perdido para poder subir ahí arriba. Pero el qué y cómo. Si lo más seguro es que luego me desbloqueen o algo así, un torbellino de esos azules después de hacer algo, puede ser. Estoy queriendo mirar aquí por fuera a ver si hubiera alguna plataforma, alguna historia. Al árbol no me puedo subir, ¿verdad? Porque me he quedado un poco atascado. Esa plataforma es más alta que esta. A lo mejor la idea sería ir subiendo de una a otra, pero no puedo llegar. Bueno, no importa, vamos para adentro a hacer los niveles que nos faltan o los que podamos hacer. Quería terminar el mundo este hoy, pero ya veremos. También los niveles empiezan a alargar un poco, aunque siempre hay 400 gemas en todos. Eso no va a cambiar. Ardiente, suena bien. Aunque a nivel de lava ya hicimos Hansel y Gretel. ¿Es Hansel y Gretel? ¿O algo así? Tengo que salvar a los chiquillos estos. ¿Puedo no hacerlo? No pensaba que fuera a ser un nivel rollo árabe. ¡Ah, no! Quiero ir por ahí. Habrá cosas escondidas. Bueno, cuéntame. Hola, Spider. Greta. Mi hermano Handel y yo hemos venido a reventar el castillo, pero los soldados malos lo capturaron y yo estoy aquí atrapada. Te detesto. Es Greta y Handel. Son la versión del hacendado. Si abres las puertas que bloquean el camino, podré buscarlo para completar nuestra misión súper secreta. Ir a casa de una bruja que os cocine vivos, porque es lo que básicamente ibais a hacer, ¿no? Vosotros sabréis. ¡Coño! Es el camello este del... Oye, no muerdas. Del... Banjo-Kazooie. Ahora puedo matarle. Chúpate esa. ¡Oh, dromedario! ¿Qué más da el número de jorobas que tengan? ¿Solo tiene dos patas? Es una mezcla entre dromedario y... avestruz. O a lo mejor es un avestruz, pero de un aspecto muy raro. Pero vamos, estoy 100% que es un dromedario. ¡Ajá! ¡Cocos! No puedo lanzarlo. Pues ¿pa' qué cae el coco? Un segundo, vamos por arriba. Todo guay. Desafío de comer cocos, tal vez lo haya. Tampoco voy a ponerme a hacerlo. Míralo, ¿qué eres tú? ¿Y cómo te mantienes en pie con ese pedazo de cuello? ¿Cómo mantienes el equilibrio? De verdad, voy a pedir una orden de alejamiento. ¿Qué haces aquí otra vez? Va a ser una misión de matar monos. ¿Para qué tienes el arco, entonces? Los monos
niños se han escapado del zoológico de Avalar y me han enviado para atraparlos. Ah, atrapar, matar. Y me hacen mucho daño. ¿Me ayudas? No puedo matarlos. Ni los sueñes. Vaya, tendré que esperar a que venga un dragón morado más valiente. Sé de qué vas. Y sigo sin fiarme de ti. Bueno, venga. ¡Genial! Enviste el árbol antes de que me golpeen. Yo atraparé a los monos cuando caigan. ¡Sígueme! ¿Por qué tienes que ser tú el que marcas el ritmo, como siempre? Y es muy lento. A lo mejor si no darás las patas raras como si te escocieran los huevos, pues a lo mejor... No te dejes ahí tres monos, tío. Sigue un orden lógico. Esto no es el camino más eficiente. ¡Oh, te maldigo! Quita mono. No me toques las narices. Solo quiero destruirte. Vale, ¿vas al más cercano? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué invento! ¡Venga, date garbo! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¿Ves? Si no te hubieras saltado esos tres monos, los teníamos ya. Por la suerte, solamente hay una misión de recoger monos, no dos. Así que no va a haber una versión remix más difícil... en el que los monos te lancen, yo que sé, granadas o alguna historia rara y haya más monos. Gracias por la ayuda, Spyro. Ven, toma esto. Se le ha caído un mono. Magnífico. Ahora puedes irte a tomar por saco para no verte más la jeta, porque luego cuando me traiciones inevitablemente al final del juego me tendré que sorprender y diré me cago en... Ah, estos bichos son para alimentar, vale. Parece grande el mundo este. Pero muy mucho. Y hay... o poder de fuego o algún misil por alguna parte, porque hay un... una esta de metal, un cofre de metal. Venía hacia mí con un cuchillo, lo habéis visto, ¿verdad? Merecía morir. Quiero romper eso. Pero no veo la forma. Así que o está por ahí arriba o... poder de fuego en este mundo. O a lo mejor de correr. Espero que no sea de correr. Oye, saca puto. Tienen un tirachinas ahí mejorado. Está rompiendo los barriles él mismo. Están haciendo prácticas de tiro. Vayamos por arriba, lo de siempre. Siempre puedo bajar después. Subir es más complicado. Ah, no, es una sola botella explosiva de esas. Pensaba que era un cobete. ¿Qué esperas? No pienso bajar. Que te den. Sigo sin ver. Hombre, si hay un poder de correr, esto es un sitio bueno para saltar hasta allí. Ajá, 20 enemigos, me faltan 5, así que tenéis que morir. Yo no quería. A mí me han obligado. Oye, 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 eso tendría que tener problemas de invencibilidad. Eso es campear el respawn, no vale. Interesante. Ese agua es verde, imagino que no puedo nadar por ella. ¡Ah! ¿Queréis esconder vuestras cosas y que no las cogiera, eh? Pues au. Pues casi me muero. Bonito efecto en cadena. Magnífico. Seguiré por aquí. Eso es el... Ah, no, esto es el principio. Digo, eso es el final.
No, he dado una vuelta sobre mí mismo. Vale, sé dónde estoy por lo menos. Lo cual es más de lo que podía decir hace 5 minutos. Y tengo justo para el poder, maravilloso. Pues ahora sí, pa'lante. Y no había por qué ir por arriba, pero ya que estoy. Que como he dicho. El poder es fuego, como imaginaba. Ojalá todavía haya algún poder más que no hayamos visto. Y el de electricidad. Ah, bueno, no, el de correr. Hemos visto el de correr, el de fuego guay. ¿Y cuál más? Hemos cogido algún otro poder seguro, pero se me ha olvidado. Y más poderes es siempre más mejor. No campes. Tú otra vez. No tenía que buscar a tu hermano. ¿Qué has hecho? Te lo has comido. Au. Chiquillos, agonías de historias infantiles. Ah. ¿Y la gente que te tenía secuestrado y todo eso? Hey, Spyro. Necesitamos las banderas para demostrar que cumplimos con nuestra misión. Pero el guardián nos las roba todo el tiempo. Si acabas con él, las recuperaremos. Mi anillo de codificador secreto dice que este poder te será útil. Dispara al guardián para tirarlo del asta, no te cojo. Vuestra misión... Han cambiado el cuento. Vuestra misión secreta es capturar el Oriente Medio. Porque creo que el cuento no era así la última vez que lo leí. Pero ya digo, fue hace tiempo. A lo mejor no me acuerdo bien. Ahora a coger el poder. Pero primero he visto que me he dejado gemas. Y las gemas es más importante que la vida de los chiquillos estos. Seamos honestos. Hemos venido a lo que hemos venido, a hacernos con todas las riquezas. Aprovechemos el conflicto para forrarnos y echarle la culpa a los tiempos de guerra. ¿Y tú quieres decir algo? Baldo, eres un agente secreto excelente. Ya podemos completar la misión. Por cierto, quédate con este talismán. Ah, es verdad. Lo robé cuando los soldados no me daban. Por lo menos tiene sus prioridades ahí. Y, ¡oh! Esto sí que es valioso, ¿veis? No las baratijas de los otros mundos. Y me han tenido que dar los chiquillos estos agentes secretos especiales. Sí, matar a no sé quién. Vamos a matar gente. Destruyamos a los enemigos de la patria. ¿A quién se supone? ¿Es que hay alguien en las banderas o de qué me estaban hablando? Ah. No habéis visto nada. Y voy a tener que hacer esto... Bueno, voy a por... Si me da tiempo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Un momento! Ah. Es un bebé. Es un puñetero bebé. Ah, no. ¿Quieres la bandera, dragón? A este juego de bombas pueden jugar dos. ¡Vamos! Esquiva las bombas, devuelve la bandera a no sé quién. Y tengo que conseguir tres. Au. No me ganarás. A lo mejor no tenía que haber arramblado. Venga, va. Uah, me da igual. Corre, como los locos. Me choca contra la pared, no contra el... A lo mejor tampoco puedo chocarme contra la pared. Comprobación. Ok, no, sí que me ha dado entonces. En mi pantalla había pasado por el lado. Ha sido el lag. Que lo sepas. Es trampa. Es el lag. Está usando chetos. Segundo, que las escaleras no son por aquí más. Chiquillos. Chiquilla, muérdele, sácale los ojos. Oye, tío. Arramblar es que oh, no se me da bien manejarlo. Aparte, el juego está mal hecho. Y el mando va mal. Y me daba el sol en la cara.
Me ha recortado ahí, no puedo pasar más cerca de la pared. Voy a tener que no correr. Al final, la cosa es ir con calma. No correr como los locos, pero por otra parte, correr mola. Y a lo mejor hace un poco de zigzag para que lo tire en una dirección y yo vaya en la otra. Pues parece que lo está tirando hacia donde voy a estar, más o menos. ¿Qué coño ha ocurrido? Tú no estabas ahí. Pero todavía faltan dos banderas. ¿Y a mí qué me cuentas, chiquillo? ¿No es tu misión? Que me estás pasando el muerto muy descarado. Pero supongo que vamos para allá. Primero y muy importante. Mucho más que sus movidas. Oye, no hay más misiones, vale. Quita hada, que me cortas el disparo. ¿Gemas? Por supuesto. ¡Ah! ¡Mátalo, mátalo! ¿Quieres mis banderas, eh? ¿Dónde coño me he dejado dos? ¡Ah, otra vez! ¡Cómprate un minijuego nuevo, tío! Este ya lo tengo visto. Y no vale esos rebotes misteriosos. ¡Venga ya, hombre! Y cada vez tengo que llegar más lejos. ¡Jope! Si eventualmente lo acabaré haciendo, ¿por qué no? ¡Chiquilla, sácale los ojos! No ha valido, no ha valido. ¿Y si paso de tus bombas y sigo otro camino? ¿No podré? No, por ahí no puedo subir. No vale, no vale, no vale, no vale. Son las gafas que no me dejan ver. Porque son de sol y no están regladas. Me da muy raro, macho. A veces paso por al lado y me da. ¿Ves? Tienen un hitbox más grande que la propia bola. Yo quiero intentar pasar por su lado, pero es imposible adelantarle. A ver si por aquí tengo un plan. Nunca me verá venir. ¡Ajá! No vale. Qué capullo. ¡Ajá! No, pega un acelerón, pero creo que a lo mejor puedo intentar engañarlo. Si voy corriendo o voy por arriba, a lo mejor. Aunque ya no vale de absolutamente nada, pero a ver si... ¿Ves cómo intenta recortarme el paso con las bolas, el desgraciado? ¡Calla! Lo importante, chiquillos, no habrás visto dos gemas por ahí. Seguramente estén abajo o arriba. Ah, hablando de abajo. La forma más rápida de llegar va a ser por aquí. No habéis visto nada. Odio esta misión. Me obligan a ponerme en primera persona. Dos gemas. Dos gemas. ¡Ah, qué desgraciados! Ya las he visto. ¿Y si conservo el poder de fuego al hablar con este, no podré pegarle o algo así? Parece que le afectaba el poder de superfuego. Sería una idea para otro día. Oh, ya da igual. ¡Tú, carrera! No te va a resultar fácil, monstruo morado. Lo que tú digas. Si no fuera por las puertas que son tan estrechas... Ahora... Mierda verde. Tío, ¿cómo paso por ahí? No vale. Los rebotes de la muerte. Así mejor. Me voy por aquí arriba que no puedes disparar. A ver cómo me das ahora, mangurrián. Vale, y aquí cuenta, perfecto. Paso de tus movidas un millón. Espera, que estoy usando chetos. Ah, por aquí no llego hacia la zona de Hansel y Gretel. ¿O sí?
No. Mierda, no voy a poder usar chetos al final. No me campes. Uf. Con tranquilidad y buenos alimentos. Que no... Los rebotes no me gustan nada. Chiquilla, ¿qué haces ahí parada? Por Dios, no sé para qué os pagan. Cualquiera que sea vuestro gobierno. Buen trabajo, agente Spyro. ¿Cómo podemos recompensártelo? Haciendo algo y ayudando. ¿Quieres este orbe que encontré en la arena? Tú dame. Tú ante la duda, todo lo que brille me lo das. Y si me haces el favor de morirte un poco por ahí, pues tampoco estaría de más. Vale, pues terminado este mundo, ahora sí que podemos pasar de él como de la auténtica. Chiquillos inquietantes. No. Ah, lo sabía. ¿Lo ves? No te puedes fiar de los chiquillos inquietantes. Sobre todo si son gemelos. Pues vámonos a otra movida. Guía, no me he saltado nada. Vale, en las propias llanuras sí me he saltado. Es cierto, también hay un orbe que no podía coger porque estaba ligeramente demasiado alto. Y además me falta toda la parte de ahí arriba, a ver cómo demonios llego. Pero sigamos con lo que son los mundos normales. Seguramente tenga que volver al mapa del mundo después de haberlo completado porque conseguiré algún poder nuevo o alguna historia. Es lo típico. ¡Oh, oh! Este no es el mundo de donde viene, como se quiera llamar. Esto ya lo he vivido. Convertir a gente en piedra. Tú no eres familia de... Señor dragón. Eres muy mono para ser un cuadrúpedo. Me gustaría enseñarte nuestro templo, pero un grupo de ruidosos moldeatierras lo ha recubierto de piedra. Eres muy mono, quita. Sé lo que pretendes, no caeré en la trampa, furry. ¿Llevas un yo-yo? Bueno, da igual. A lo que íbamos. No estoy seguro si no me arrepiento de haberte desconvertido en piedra. Ok. Gracias por liberarme. Todavía hay algunos sátiros atrapados en piedra. Sí, no me cuentes de cosas atrapadas en piedra. Tenemos experiencia. Pero estamos en Escocia... rara. En Escocia, pero un poco... ¿De verdad tiene un yo-yo? ¿Por qué? ¡No! ¡No! Ya vendré aquí después. Primero voy a seguir un orden relativo para saber lo que me he dejado y no me he dejado. Y así, maldecirlo con un poco más de razón cuando vea que me falta un... una gema. En alguna parte. Para intentar recorrerlo todo con un cierto orden, vamos. Y aún así que me falten. Tú, descongela, descompiédrate. Eso. ¡6! Vamos a tener que ver esto 6 veces. Si por lo menos tocaran alguna parte nueva de la canción, pero siempre tocáis la misma, macho, escoceses, vagos. Siempre... Perdón, no he visto el árbol. Me ha atacado en el punto ciego y aún así no me ha quitado vida. ¡Dejar de dónde salís vosotros! ¡Quita ya! La deforestación es buena. Me cago en Greenpeace. Ahora es cuando... ¿De dónde coño salían esos árboles? Tomar por saco, chúpate esa cambio climático. Una Escocia con furros, ya. Pero viendo los pelos que tienen las piernas, no es básicamente Escocia
y ya está. Porque prácticamente... A ver, son gigantes, pero a la piedra le afecta el fuego. Experimento. Au. Ok, le da igual. Si a los grandes no me puedo acercar porque me pegan, ¿cómo mato a ese? Puede que haya superpoder de fuego o superpoder de arramblar en alguna parte. Porque ahora mismo no puedo meterme con ellos. Ah, y lava. Es verdad, el último poder que nos faltaba es el poder de lava. De andar en la lava. Quita. Necesito esa gema. Aleja el pico un segundo. Gracias. Ya está, ¿ves? Nos podemos coexistir. ¿Por qué tanto odio? Ah, sí, toca tu canción. O la misma que todos los demás. Ah, falta el lagones. Pero da igual, en todos los juegos estos de esta época les encantaba meter alguna referencia al monstruo del lago Ness. Seguro que si no es este mundo, en otro habrá algún... alguna cosa muy parecida o algún lago misterioso con... con algún... monstruo. Y si no en este, en el tercero, es que no falla. La misma canción todos. Claro que sí. Solo hicieron esta estrofa. Están a ver si consiguen terminarla. No te pongas esa cara de... soy super guay. Has tocado lo mismo que todos los demás, macho. Un poco de individualidad. Un poco de inventiva también. Y a ver si dejamos los bosques malditos, macho. Que es que hay un millón. Aquí, o... vaya sitio de mierda os habéis buscado. No os quiero decir nada. Lava y bosques malditos. Y monstruos de piedra que os convierten. ¿Cómo seguís viviendo aquí? ¡Qué bien sienta estar libre! Ya solo falta rescatar a un sátiro. ¿Por qué tú me dices eso? Ya lo sabía. ¿El último es especial por algún motivo? El último va a ser especial por algún motivo. Y especial significa más complicado. Cuéntame. ¡Anda, un dragón! Quizá puedas ayudar. Mi amiga está encerrada en esta habitación y ha perdido la llave. ¿Dónde voy a encontrar un cerrajero a estas horas? Derriba la puerta. ¿Cuatro estrellas? Hace falta poder de correr. No tengo... ¡No! Pensamientos furros. Aléjate de ellos. Algo escondido por aquí detrás que nos conocemos ya, juego. ¿No? Fantástico. 14. Vale, el último está ahí. ¿Vosotros contáis como enemigos? Sí. 11 y 12. Me faltan 2. Y no puedo matar a los bichos de piedra todavía. Eso es un cofre de metal. Wow. Ahora que has rescatado a los sátiros de la colina fracturada, deberías explorar el templo. Enseguida. Tengo que liberar a una también y a ver cómo atropello a estos mamarrachos sin el poder. No habréis visto ningún árbol maldito más o algo de eso, ¿eh? Esta zona es que está intransitable. Me he tenido que saltar algún enemigo, pero vete y busca. En el templo tiene que haber enemigos, digo yo. Y esta zona tiene pinta de zona para correr con el poder de correr. ¿Lo veis? Y a lo mejor es la forma de entrar al templo. Pero vamos a ver. Enemigos. Tal vez al principio.
Porque, a ver, no he probado todas las posibilidades, pero no puedo arramblar a esta gente, ¿verdad? La lava, la lava. Un momento. Pega con el pico. Vale, no sé para qué hago nada. Oh. Ajá. Tú estás muy complicado. Hasta que no tenga el super atropello no voy a poder. Algunos sí que no voy a poder hasta que no tenga el super atropello. Pero los que están precariamente al lado de la lava. Eso sí. Cuidado que aún me caigo yo. Esto se controla más mal. Va a ramblar a donde le apetece. Bien, 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 bien. Me parece que está lloviendo. Poder, 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 poder. ¿Dónde pijo estaba el poder? Cerdo, necesito vida. ¿Ahora es cuando? No, sigue a tus cosas. Ya entraré aquí luego. Por aquí estaba. Vale, lo imaginaba. Pues vámonos hasta donde me lleve el ca... No es la solución. Correr no es la solución. Los enemigos de piedra me van a tocar las narices un montonaco. Au. ¿No puedo saltar cuando voy con el super turbo? Uf, ah, no, sí, pero ha saltado poquito antes. ¡Y! Vale, sabiendo que no voy a poder matar a esta gente en su gran mayoría, vamos simplemente a explorar. Porque me había saltado toda esta zona porque digo, ya cuando mate a los enemigos ya vengo. Así que exploramos y luego hacemos el desafío de las narices, que va a ser complicado de verdad. Esto está puesto como para venir corriendo. ¡25! No había visto que había ninguna de 25, ¿no? Ahí hay una misión de... ¡Joder, tío! ¡Búscate un hobby! Prefiero hablar con este otro. He estado experimentando con una nueva poción. Me gustaría probarla, pero los moldeatierras no me dejan salir. ¿Te importaría hacerme de escolta? Sí, me importa bastante. ¡Genial! Que no se me acerquen los moldeatierras y yo le llevaré la poción a cazador. Oh, no, 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 no. Esta es la misión de cazador. Me habéis engañado. No vayas saltando así. No pasa nadie. No, no toques. ¡No te acerques! ¿Qué pretendes? Eso ha sido culpa tuya. ¿Me ayudas a sor...? No puedo matarlos. Puedo alejarlos ligeramente. Sin tocar, sin tocar. Bip. Se acerca el bip. Quita. No, no. Inconsciente. ¿A dónde? ¿A dónde estás dando toda la vuelta? Para ir a por el cazador, estás yéndote. ¿Cómo has sobrevivido tanto tiempo? ¿A dónde vas? Loco suicida. ¿Me ayudas a sortear? Os odio a todos. A ver si os vais muriendo. Porque no se puede ser así por la vida, macho. Ya, tentando a la suerte. Se han cansado de vivir. Tenías para acá. Y tenía dos misiones cazador. No me gusta eso. No toques. No toques. Sin tocar las manos quietas. ¡Ah! No me des a mí tampoco. Sin
¿Sabes lo que es la línea recta? ¿Dónde está? ¿Dónde cojones? ¿Qué es eso? ¿Estabas ahí ya? ¿Por qué te has girado para allá? Es que si te den, tira la mierda de la pócima, desgraciado. Digo, vale, está mirando hacia el objetivo, va a ir hacia el objetivo. No, padre. Tú me das igual. Pero ha hecho un recorte torero el desgraciado en cuanto deja de mirar. En el segundo en el que no le estaba mirando. Esta vez estás más cerca, quita. Nada, estas cosas hay que aprenderse. Uy, el camino. Tú no te acerques tanto. Vale. ¿Por dónde vas a ir? ¿Eres un hijo de perra? Hace así. ¡Ey! ¡Va para atrás! Preferiría haberle tenido que empujar yo. ¿Qué haces ahí, Metil? ¿Qué está...? ¿A qué estás atrapado? Sin querer, si lo suelo te libero. ¿Te importa echarle un ojo por mí? ¿A qué? ¿A qué le tengo que echar un ojo? Espera, que es que me he perdido la primera parte de la conversación porque quería no hablar contigo. Ven a verme cuando sepas dar cabezazos y podremos darles una buena paliza a los moldeatierras. ¿Me falta un poder? Hay mejor poder de cabezazos para poder matar a los moldeatierras si lo sé, no hago esta misión. Ven a verme cuando... ¿Hay algún poder para dar mejor cabezazos y matar a estos mangurrianes? Seguramente hasta el tercer mundo no podré. Oye, véndeme una poción que me deje... De verdad, pensaba que la poción convertiría la piedra en oro. Puede que le falte sal. Vale, vámonos de aquí. A alguna parte. Au. Como por ejemplo por aquí. A esta gente sí lo puedo matar, lo cual sí que... Au. Buen trabajo. Todo ha salido como esperaba. Y aún así he ido hacia adelante. Mueras, ¿eh? No. Cae. Que antes me daba penica veros morir en la lava, pero ¿sabes qué? Lo he superado después de la misión de antes. Ya no me da ninguna pena. ¿Qué cosas? Lo que puede cambiar... Lo que pueden cambiar las cosas en un momento. A ti no te puedo matar, que si no... Cuidado. Aquí no... Paso. Y ahora sí, voy a tener que seguir el camino si quiero llegar hasta aquí a romper la puerta, porque el Piro no puede saltar suficiente para llegar. ¡No! Ya quita, vais. Por aquí... ¡Ey, cosas! Menos mal que he roto eso sin querer. Pero es que no veía lo que tenía delante de mis narices. Ok. Sabiendo eso, vamos a volver a intentarlo. Y aún me quedan 65. Un intento. Quita del medio, que estás en todo el medio del camino. No debería innovar, porque la curva aquí es medianamente... ¡El escalón! Complicada. ¿Te paró el directo? Si se veis que se os para en el live stream, reiniciarlo. Volver a actualizar la página. Decirlo por el chat. Porque debería volver, porque esta vez no se me ha ido. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¡Corre, no mires atrás! Vale, ya sé dónde estoy. Ahora es cuando. ¡No! Menos mal que has conseguido abrir la puerta. Ya pensaba que estaría aquí para siempre. He encontrado este orbe. Y qué lástima hubiera sido.
Vale. 55. Hay alguna parte del mapa que no he tenido que ver todavía. Y me falta una misión que es la de cazador. Eso lo tengo... ¡Ah! No entré dentro. Me lo salté además a posta. De la casa que abrí. Aparte, había olvidado esta zona. Aquí va a haber deliciosas gemas. Y para llegar hasta aquí necesito el poder y sabe Dios qué vuelta voy a tener que dar. Por aquí de verdad que no puedo saltar, ¿eh? No, no puedo. Y por aquí... Hay que hacer un giro un poco incómodo, pero... Fue un fotograma por unos segundos. A mí no, no sé. Vale, aún así, vale, tengo que ir más para allá. Me desoriento súper fácil. Mira. Au, au, merece la pena. Y quita. Antes he podido hacer ese salto, ¿cómo es que ahora no puedo? A lo mejor si salto un poco antes... ¿No? En los primeros segundos no te deja saltar alto. Fíjate, por eso no podría pasar de esta misión. Entonces no puedo... ¿No? ¡Casi! Ahora, si consigo hacer una línea más o menos recta, en lugar de dar vueltas como un borracho, tal vez podamos llegar hasta ahí. Pero es complicadete. Cago en la Renfe. No, tengo que hacer todo el salto de una, no puedo intentar hacerlo en dos veces. Seguramente hay otro camino más fácil para hacerlo, pero ya me he comprometido. Lo sigo intentando saltar antes de tiempo para hacerlo en dos saltos, pero no. Si no, si, o caigo a la lava o me estampo contra la pared. Ahora, no hay término medio. Menos mal. Uy, las he cogido todas de una. Magnífico, ya podemos pasar de esta movida. Me falta entrar hacia adentro, que va a ser por aquí. Ah, por ahí arriba. Y esto va a ser el final de la misión. Estupendo. Voy a no hablar contigo si no te importa. Ajá. Me falta la misión del cazador, pero necesito un poder nuevo que hasta el tercer mundo nada. No esperes que empiece con "eres mi héroe, gracias por rescatarme, no sé qué habría sido de mí". Lo siento, renacuajo. Estaba aquí porque me gusta la tranquilidad y el silencio. Por cierto, los demás faunos querían darte este talismán. Tú te callas. De oro también, pero aún así, calla. Pretendéis... ¿Lo veis? Están tocando la misma parte de la canción. Malditos sean. Podríais haber empezado por ahí. Aún así. Sin saber por qué vivís en esa zona, macho. Es asquerosa. ¿No había una puerta que me faltaba por abrir? No, la debí abrir cuando fui arramblando con todo. Pero aún así, bueno, me falta una cosa por hacer. No puedo hacerla todavía. ¿Qué le vamos a hacer? Cono de magma. Va a ser de magma hoy la cosa. ¿Y algún sitio por el que subir a alguna cosa secreta? ¿Habrá Crafting Recién en diciembre? En diciembre va a haber pocas cosas, seguramente. Pero... no sé, es que es mucho lo mismo, ¿no? No estoy haciendo. Estoy jugando a las actualizaciones. ¿Son más faunos?
¡Ey! Pero son más jóvenes. A lo mejor podemos matarlos cuando sean jóvenes. Y no crecerán. Ese ya no va a crecer. Buen trabajo. Empezamos bien. ...403, vale. Hola, Spyro. Supongo que has venido a la fiesta. Pues se ha cancelado porque los estúpidos de los Moldeatierras han activado el volcán. Me gustaría poder matarlos, pero no sé arramblar suficientemente bien estos mundos. No sé si los voy a poder completar. Creo que sale Phoenix Point en diciembre. A lo mejor me espero a que lo saquen en Steam, no lo sé. O salen en Steam. ¡Ey! Son también más chiquiticos. A estos a lo mejor se los puedo matar, mierda. Y mayores también. Tú, mayor, no mires. Voy a matar a tu hijo. En cuanto pueda pillarlo. ¿Cómo sabes tirar electricidad? Eso es trampa. O piedras azules. ¿Hemos venido al jardín de infancia de la raza esta? Este te voy a empujar. Que sepas que no te tengo miedo y pronto te podré matar. Todavía no, pero pronto. Un momento, a lo mejor sí que puedo. ¡Tú, tírale la bola de magma! Gracias. Ah, la X marca el lugar. Entiendo. ¿Y si me pongo yo? Mejor. Saben lo que les conviene. ¡Aún no corras! Estos chiquillos. Entre Hansel y Gretel y todo esto, las últimas misiones están siendo desconcertantes. Ay, he perdido a mi luciérgana. Debería recuperarla. Hey. Sabía yo que no me podía fiar. Eventualmente tendrían que empezar a poner gemas en sitios un poco más cabrones. Por suerte, no tienen. No llega al nivel del primer juego, que era una exageración, madre mía. Sobre todo en niveles un poco más avanzados. Era ridículo. ¿Cómo subo hasta ahí arriba? Por ahí, por ahí, por ahí y por aquí arriba. Vale. Bájate. Imaginaba. Una zona que la cámara no ve bien, tiene que haber algo. Magnífico. Guay, 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 guay. Ahí arriba hay que subir. No sé qué llevan las manos ese. Pero puede que sea una forma de derrotar al bicho de piedra. Bájate, te quedas pegado ahora. Chiquillo. No consigo acercarme antes de que la tire. Tú. Ajá. Vale, eso puede ser una solución. Aún así, antes conseguí arramblar. Tío, mira. Voy hacia adelante y hace una curva extraña. Santa madre, menos mal que me he dejado sin matar a este bicho. A ver. Uy, que te pego. Ah. Ve recto, Spyro, tío. Recto. Por lo menos tienen inventiva. Aún así, casi preferiría estar del lado de los bichos de piedra y tener que estar matando a los faunos, pero eso ya son cosas mías.
¡Oh, no! Hoy no habías llegado a aparecer. Ya casi me había olvidado de ti. Solamente casi. ¿Vidas gratis? No soy yo quien diga que no. No hay ninguna alternativa. Podría ir a coger esas gemas, pero bueno. Cuéntame. Vaya, aquí llega mi mejor cliente. El ascensor de la siguiente sala te llevará al volcán. Puedes usarlo siempre que quieras si me haces un solo pago de unas pocas gemas. Es un placer hacer negocios contigo. Usa el ascensor y te llevará hasta lo más profundo. Cuando quieras volver a subir, solo tienes que usarlo otra vez. Deja de hablar, anda, no empeoremos las cosas. Por si acaso esto me lleva a alguna especie de nivel dentro de un nivel y no puedo volver a esta zona. Vamos a terminar de recoger lo que me he dejado por aquí. Y ahora subiré. Mirad todos los recovecos que no me deje nada. Pero creo que ya está. Dos, cuatro, ocho de 400. Voy a tener que ir cortando. No sé si me va a dar tiempo a terminar el mundo este. O sea, pues que seguro que no. Pero bueno, ¿cómo demonios subí ahí arriba? Vamos a hacer este mundo. Puede que el siguiente nivel... Pero iré cortando porque me doy cuenta que es más tarde de lo que pensaba. El tiempo pasa muy rápido cuando no se te está cortando internet. Vámonos. Muy lento. ¿Qué? ¿Por qué vuela eso? ¿Puedo cogerlo y comérmelo? Sí, sí que puedo, y quemarme el culo también. ¿Y esto para qué lo quiero? ¿Alguien quiere que le escupa? Ajá. Vale, ahora entiendo. Me estoy dejando un montón de cosas por abajo, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¡No! ¡No! Gracias por cerrar la tapa del volcán, Spyro. Ha sido aposta. Demasiado calor aquí. Por cierto, toma este talismán que guardaba para la fiesta de después. Creo que te lo mereces más que yo. Lo he hecho sin querer, tanto que en realidad he fallado, pero bueno, lo he conseguido. ¡Buen trabajo, yo! Y ahora déjame que me estoy comiendo una piedra. Y tenía que dispararle a un globo que estaba en alguna parte. Y ahí está el poder. Ah. Bueno, no miréis. Ya está. Aunque... que le den a las piedras. Más fácil. Me he tenido que dejar por aquí 3.500 millones de cosas. Au. Au. Fantástico. ¿Dónde estoy? Ah, aquí. Guay. Mierda, mi piedra. Paso de piedras. ¿Dónde están los globos? Esta no voy a poder pasar tanto. Pensaba que estaría detrás mío. Un momento, el poder va a ser volar. Por eso las piedras están flotando, para cogerlas al vuelo. Vale. Esto explica un poco más las cosas. Vamos a usar el poder. Míralo, el poder es volar. ¿Por qué no he pensado que el poder iba a ser volar si esto es multidimensional? Hola, Spyro.
Llegas justo a tiempo para la fiesta. Bueno, si no fuera porque esos asquerosos monstruos de lava nos han robado los gorros. No será lo mismo sin ellos. ¿Qué estás hablando? ¿Cinco? Son topos. Buenas. Lava, ¿verdad? Piedras. Pues nada. No tengo tiempo salvo el tiempo de volar. Y necesito romper los globos también, que no se nos olvide. Luego paso por ahí. Me faltan piedras, necesito más piedras. Voy a tener que volver a pasar por lo de volar, espero que me dejen. Vale, entonces nada. Entonces sin problemas, no hay límite de tiempo. Lo único es que donde... Ah. Luego vuelvo por ti. Un poco más de vuelo es más mejor. Tengo que dejar de entrar aquí dentro, es una pérdida de tiempo increíble, pero es que no hay más piedras. Topo. Topo. ¿Dónde está el topo? Me faltan topos. Puede que haya más abajo. ¿Topos? Ah, joder. Están de verdad por abajo. Tienen ganas de fiesta. Tampoco han hecho nada malo, excepto interponerse en mi camino. Ya volveré a por ti. No toques, no toques. Te quiero estar defendiendo, tonto. Ahora, menos mal que me devuelven arriba. Has salvado la fiesta. Toma, esto estaba entre las bolitas de queso y casi me rompo un diente. ¿Cuántas esferas? Tres. ¿Dónde pijo hay tres esferas? ¿Aquí? ¿Me tomas el pelo? Hay alguna parte del nivel que aún no he visto. Y puede que sea por aquí. No, como no he cogido esta gema. Ah, de alguna botella será. Botellas. Primero las botellas y luego ver dónde me he saltado yo misiones. Pero me he saltado dos misiones. Globos, globos, globos y alguna gema. No veo, no veo, no veo, no veo. Ni globos ni gemas. Voy a tener que volver abajo. Au. Vale, esto es de uno de los globos seguro. Creo que los globos están, o eso espero. Ouch. Ah, bueno, espérate. No hace falta que escale si puedo volar. Pero esto de todas formas sigue siendo un problema porque me faltan cosas. Espero haber cogido todas las gemas de por aquí. Voy a salir a ver qué me he saltado. Ascensor, gracias. Me quitan el poder. Pero me llevo la piedra. Este nivel no... Parece que tuviera muchos sitios donde no podía ir. ¿Qué me he saltado? ¿Alguien tiene alguna misión para mí?
Porque por la parte de la lava tampoco había nada más. ¿Verdad? Pero es que no hay más, no hay más. Creo que a lo mejor podría escupir la piedra, ya está feo. ¿Y por ahí arriba? No llego. Quita la piedra, que me está dando angustia verle con la boca llena. Por ahí. ¡Ah, ajá! Por aquí. Va. ¡Oh! Esto cambia las cosas. Bastante, además. Macho, de verdad. ¿Cómo has acabado aquí siquiera? ¿Y por qué son dos misiones las que tienes y no solamente una como las personas normales? Spyro, mira qué cueva tan chula he encontrado. Vamos a jugar a una cosa. Cada poco tiempo sale del suelo una palomita de cristal. Gana el primero que consiga 10. Vale, ¿puedo pegarte mientras jugamos? Imaginaba que saldrían de donde está el fuego. Pero no salen de donde está el fuego. Salen completamente al azar. Esto es complicadísimo. No puedo anticiparme a dónde van a salir. O sí que siguen el fuego. A ver, esperad. Vale. Te veo que sí que salen donde el fuego. Vale, ya decía yo. Joder, eso lo había cogido. Oye, percepción de profundidad, ¿qué es eso? Como el culo, pero es que acabo de entender cómo funciona. Mi intuición era que donde el fuego era donde tenían que salir, pero me había parecido que no. Y sin embargo era que sí. Mía, 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 mía. Vale. Menos mal que el cazador es inepto. O por lo menos es lo que quiere hacernos creer. Porque está en el ajo y no quiere que sepamos que está en el ajo. ¿No campees el sitio? ¿Qué haces? Vale, tú ganas. Toma un orbe. Y ahora la de verdad. Te daré otro orbe si vuelves a derrotarme. Esta vez gana el que consiga 15. ¿Te parece bien? O sea. ¿Cuándo quiere? 5 de dificultad. Yo creo que la dificultad no la ponen del todo bien en el juego este. Aunque ahora salen mucho más difíciles los cristales, pero el cazador no parece mucho más rápido. O tal vez sí. Eso no valía. Mía, macho, derrapa bien, no derrapes a para la izquierda y automático. No, sí, ahora corre. Por lo tanto, antes estaba haciendo el inepto. Porque es toda una estratagema para que nos confiemos. Uf, macho. Tengo que darle, tengo que cogerla perfecta o nada. Me ha cerrado el paso. Complot. Vale, puedo quedarme encima de donde van a salir para cogerlas yo. Ahora va a estar emocionante, voy a tener que cerrarle yo el paso a él. ¡No! ¡Mía! Eres muy rápido, pero no tanto como yo. ¿Cuándo? Es trampa. Trampa, te digo. No, esta era mía. Ahora. No, no vale. No llego a esa ni de coña. Macho, no vale, tiene visión periférica y yo no. No veo más allá delante de mis narices. Él sabe dónde va a aparecer el fuego. Perdió como ahora.
Me gustaría que las cámaras se pudieran girar un poco más rápido. A lo mejor lo cambio en las opciones. Esto tarda media hora y no me oriento. Fuego, ¿dónde hay fuego? O humo, o lo que mierda sea. No voy a llegar. Macho, ahora. No, esta es mía, esta es mía. Te maldigo, gracias. Se te da muy bien. Voy a tener que retarte a un juego más difícil. De momento toma este orbe. Te lo has ganado. Pero yo creo que la otra misión, que era de 4, era más difícil que esta de 5, pero bueno. Vale, que le den a este mundo. Y al cazador. Pero mucho además aún. Sigue sin ser por aquí. Sigo intentando subir a la parte del final del nivel por aquí y nunca es por aquí. Es por aquí. Vale, vale. Qué raro. Se ha ido esta vez el ricachón. Usualmente se queda. Que yo sepa, está todo completado. Bien, vamos a hacer un nivel más. Venga, da tiempo. Pero ya más no. Y miro a ver cuánto me falta del mapa del mundo. ¿Qué más da? Hombre, a ver, te queda el gorro que tú no tienes. Cuánta violencia sin sentido. Pero, ¿sabes qué? Que les den a las cabras esas. A los bichos cabra. Ok. Me falta... La partida de vuelo, creo que es la siguiente, ya la hice. Ah, no. Me falta Oasis Sombrío, que con un poco de suerte la haré ahora. Siempre que, ya digo, no se corte nada ni ocurra nada raro. Esa es la de vuelo. ¿Y hay alguna más? No. O sea que me falta una partida, ¿eh? Para completar este mundo. Podría ser convencido para terminarlo. Y seguramente lo haga. Vamos a ver que este mundo no sea muy largo, con un poco de suerte. Y no haya que guiar a cerdipollos a las cosas. Hipopótamos. Pensaba que era un alienígena. ¡Es unos bichos de esos que hay que perseguir! ¡Han vuelto! ¿Qué? Han vuelto los bichos los que hay que perseguir, esos eran unos cabrones. Spyro, me alegro de que estés aquí. He intentado coger una baya de este arbusto mágico, pero no soy lo suficientemente fuerte. Esa voz no te pega absolutamente nada. Si lo embistes o lo chamuscas, quizá caigan algunas bayas deliciosas. Ya, pero no sé si quiero hacer que tengas un estirón como tu compañero del vídeo. Pero... aquí es lo peor que puede pasar. Yo también quiero. Ha matado a un enemigo y me han dado la gema. Pero luego ha vuelto a encoger. ¿Eres tú el mismo o eres otro? ¿Dónde vas? Oye, a mí sin amenazas, ¿eh? ¿Qué quieres más, no? Aún encima. Qué agonías que sois. Vale, es una misión interesante. El segundo tiene un montón de misiones súper originales comparado con el primero, que había que repetir varias cosas varias veces, pero aquí es todo distinto.
y me deja una gema ahí abajo. Seguro que luego no me fastidia. Oye, ¿puedo hablar contigo cuando eres grande? Au, ¿te cambia la voz? Matemos a todos los enemigos, nunca sabremos qué nos van a pedir de requisito para el poder. Pero creo que este mapa es bastante lineal. Puede que sea rápido. El caso es que quiero hacer el jefe, maldita sea. Ahora que he descubierto que este es el último mundo que me queda, podemos hacer el jefe. Que los jefes son interesantes también. Déjame comerme la mí, dame. Jo. Au. Si no me ha pegado. Por acercarme de más. No, señora. Esta vez no. Vale. Ouch, fallo mío. Cosas que meterse a la boca. Adentro. Vale, no era eso para lo que necesitaba. Pero necesito fuego. Y ya está. Ah, tengo que dispararle al árbol. Y voy a tener que poner la cámara en primera persona en principio. O puede que no. Cagüen. Esta vez te vas a salir con la tuya, juego, pero... Que conste mi enérgica protesta. Oye, ¿qué ha sido del... elefante? O hipopótamo, incluso. ¿Se ha muerto? El poder ese es el del escudo. Aunque esta vez imagino que será para el ácido, no para la lava. ¿Qué haces aquí abajo y cómo has llegado hasta aquí? Ah, pues no. El aspecto sigue siendo igual, aunque el sitio en el que tengo que caminar es distinto. Qué lástima, me hubiera molado verlo verde. Interesante, Diana. No sé para qué si me sirve, sin embargo. Oye, ¿cómo has bajado aquí abajo? Te necesitaba arriba para que te hicieras grande. Spyro, mis hermanos están atrapados en piedra. Me temo que necesitas aprender el movimiento de cabezazo para ayudarnos. ¿Otra vez? Necesitamos llegar al tercer mapa del mundo, porque necesito ese movimiento. No porque yo quiera, sino porque todo el mundo me obliga. Y tendremos que pagar por ello, y eso sí que es lo que menos me entusiasma de todo esto. Pero entonces, otro mundo que no puedo completar. Por suerte solamente son dos en este... en esta sección. Así que no va a haber que repetir muchísimas, muchísimas cosas. Espero. Pero lo que no sé es qué ha pasado con el hipopótamo de antes, que tendría que haber seguido ahí y hacerse grande y eso. He vuelto aquí. Ah, no se habrá bugueado nada. Ah, eso es interesante. Pues no sé cómo llegar sin tener que dar toda la vuelta, pero me parece que he metido la gamba metiéndome tan abajo. ¡Ea! A dar vueltas. Y así vemos al hipopótamo, joder, con el elefante hoy.
que me dejé por ahí. Cogí la gema, sí. Hipopótamo, ¿dónde te has metido? No te habrá matado un enemigo. Y si te mata un enemigo, ¿cómo? ¿Qué hago? Hola. No estarás por aquí en algún recoveco y hasta que no te vea. ¿De dónde has salido? Sí. ¿Cuándo me he cruzado contigo? Bueno, ya no importa. Menos mal que has vuelto a aparecer, pero me había quedado atascadísimo sin ti. Y te he dejado la fruta ahí preparada y todo, macho. Más fácil no te lo puedo poner. Ahora tenemos que ver porque te está haciendo una reacción negativa, vamos. Tienes que tenerles alergia o algo. Vale, misión. Spyro, tres ladrones han robado las lámparas mágicas de bronce. Recupéralas antes de que huyan del oasis. ¡Los sombrío. Corredores! ¡No! Han vuelto. Aunque no son del todo iguales, yo creo. Y eso no es de bronce, era azul. Vale, se llegará. ¡Están corriendo ya! ¿Dónde están? ¡Tú! ¡No corras! Te maldigo, gracias. Y esto, vale, todo esto no está en sitios complicados. ¿Qué puntería tengo? Es que más, en cuanto me pongo a correr, siempre le estoy dando alguna dirección y es mejor dejar quieto el stick. Y no me acostumbro. Dame eso de ahí, pero antes de cogerlo, voy hacia el siguiente interrogación que lo tengo ahí al lado. Ah, y otro corredor. Que no se me olvide. ¿Dónde estás, bicho? Ven aquí, dame la lámpara. Gracias. Te he pillado sin querer, básicamente. Y no me acuerdo dónde se suponía que estaba la interrogación. Ah, qué suerte, porque no había prestado atención. Cada vez tarda más. Vale, esto está aquí al lado. Cada vez tarda más en... Hay que darle más veces para terminarlo. Dame las cosas de darme. A ver. Está diciendo ahora. Oye, Force, en un vídeo que vi de Spyro decía que te preocupaba el tema de que cerraran el canal por no ser comercialmente viable, pero no sé si te han comentado ya. Más bien lo utilizan para los que usan extensiones de tipo Adblock. Mentira. Lo único oficial que han dicho, que no sé cómo de oficial será, en un comentario de Twitter, creo que fue de respuesta o algo así a alguien, es que era como para que pudieran ellos desactivar cosas antiguas y no sé qué historia rara, que no tiene nada que ver con nada de eso. El problema es que tal y como está escrito, les puede servir para hacer lo que les salga de los cojones, sin darle explicaciones a nadie. Bueno, explicaciones le tendrán que dar, pero vamos. Que tal y como está escrito puede significar tantas cosas que pueden hacer lo que quieran. Y tú te fías de lo que te diga YouTube, porque yo no. Porque no han hecho nada más que hacer el mamarracho durante un tiempo ya. Así que... ya veré lo que hago. Me faltan 20 gemas. Ah, sí, claro. La cosa esa que todavía no puedo abrir, que está en metálica. Te lo pueden cerrar si tú realmente utilizas para crear listas de reproducción y comentar, lo dudo. Pero lo que vamos a ver, la gente que sube vídeos y no monetiza está gastando espacio de YouTube. Ten, toma este orbe. Me lo dio un hada, pero parece que no brilla mucho. Y los servidores no son gratis. Pero gente que lo utilice para comentar y hacer listas de reproducción, no, pues no está gastando realmente espacio nuevo. Entonces, pero claro, es que no se sabe nada.
Porque tal y como lo escribieron, puede significar lo que quieran ellos. Vale, hay una misión de ahí abajo que no puedo hacer y esto que no sé cómo abrirlo. Hay que hacer algo desde arriba, pero no sé el qué. Disparar la cosa verde que cogí hace media hora. Ya lo tengo. Voy a por ello, pero si puedo conseguir las gemas, una cosa que me dejó hecha. Pero tiene que salir alguna alternativa a YouTube. No sé por qué nadie se ha echado para adelante. Se decía que Amazon con Twitch iba a hacer algo así de vídeo, pero luego no sé en qué quedó eso. Parece que en nada. Pero hace falta algo, alguna alternativa que sea viable de verdad, ¿no? Como... ¿cómo se llaman estos siempre? ¿Los de Vimeo o algo de eso? Haría falta alguna otra empresa fuerte, como ya digo, Amazon, que hiciera algo. Vale, supongo que tengo que disparar esto aquí. Pero ¿cómo lo disparo desde arriba? Desde arriba no voy a poder, salvo que me aleje mucho. Busca el ángulo. No tengo forma de dispararle desde arriba. Twitch no te deja guardar las emisiones pasadas para siempre. Para siempre, ¿no? Había una limitación de tiempo de... un mes o algo así. Dailymotion, pero Dailymotion tampoco... no le hace la competencia realmente bien a YouTube. No sé, Mixer, vídeo o algo así podría ser. Tal vez sea cuando tengas el supercabezazo, tal vez. Pero digo yo que será disparando con la cosa de disparar. Pero Mixer primero tiene que ver si lo hace bien en los live streams, que ahora se ha puesto la magia a contratar gente rollo Epic, así a lo loco. Pero ya veremos en dónde queda la cosa. Pero aún así, no en un futuro cercano tampoco parece que... no sé, pero el caso es que YouTube necesita competencia ya porque hace lo que le sale de los huevos. Y desde aquí hay un pilar que no me deja ver el objetivo. Para escupirle. Y es... Cupido, no, es que aparece otro más ya. Tiene que haber algún ángulo mágico porque yo creo que es escupir esta cosa. Gracias por ayudarme a llegar al gran arbusto. Ahora podemos comer bayas hasta hartarnos. Toma esto. Es un regalo de nuestra parte. El gran arbusto es igual que todo el resto de arbustos. Ya podíais comer bayas antes. A lo mejor desde ahí. Pero no ataco desde arriba. No realmente. Dejarme un último experimento más, porque creo que no hace falta el supercabezazo. ¿Qué ocurre si lanzo esto hacia arriba? No puedo lanzarlo realmente. Pensaba tirarlo hacia arriba del todo y que cayera sobre sí mismo, básicamente, pero no es la solución. Así que va a haber que hacer un arco contando con la gravedad, pero... va a ser una jodienda tener que ir a cogerlo tantas veces. Demasiado alto. Tengo más potencia de la que creo. Pues mira, tendremos que volver a por esto cuando sepamos cómo demonios abrirlo. Me piro. Ya lo haremos. Como tengo que buscar. De todas formas, el super cabezazo y volver para hacer esa misión, pero ahí están las 20 gemas garantizado. Vamos a hacer el jefe, madre mía, qué tarde se me está haciendo. Pero es que no quiero dejar el mundo sin completar. Aunque sea lo alargamos un poco. Mientras no se caiga internet, tendremos que aprovechar. Vámonos de aquí.
Aunque de vez en cuando estoy viendo en la gráfica de Twitch de la conexión y de vez en cuando hace un pico de como que no me llega a la conexión, no sé por qué. Hagamos el jefe. Y a ver cómo llego arriba. Será el cabezazo también, pero no entiendo dónde. Ni cómo es ese maravilloso cabezazo. Bueno. Vamos a ver cómo hacemos el jefecillo. Ábreme. ¿Quieres que te lleve a un mundo donde encontrar un nuevo talismán? Sí, ¿por qué no? Bien, te llevaré a un nuevo portal. Me habían prometido jefe. ¿Dónde está el jefe? ¿No hay jefe? ¿Es otro nivel más? No me cambies las cosas, joder. Magnífico. ¿Qué cosas más raras te guardas, macho? No ocupas. ¿De qué conoces todo el mundo este, Lora o como te quieras llamar? Ok. Perdón por el desorden, Spyro. Una plaga de orugones nos está dando problemas. ¿Orugones? Primero nos apagan el fuego de las calderas y ahora van y nos bloquean el barco. Si eres capaz de avivar el fuego de las calderas, seguro que logras llegar al barco. El vapor de las calderas pondrá en funcionamiento nuestra avanzada maquinaria. Ok. Ah, la caldera, no la he encendido. Se me ha olvidado. Ah. Oh. Vale. ¿Qué enemigos más raros hay en este mundo? Me has engañado. Me has engañado por completo. Déjame que consiga una piedra y hablamos. O ese cañón. Oye, orugas de las narices, que yo estaba con vosotros antes en la otra misión. No hay lealtad. Esto no puede ser. En la misión donde había cañones también. O sea que, macho, ya me habéis olvidado, desgraciados. Pues os dejo que os coman los pájaros. Que era mi intención originalmente. Todo se ha dicho. Es un Solrock de estos, de los Pokémon, el bicho ese. Aunque me parecía más una luna desde lejos, pero bueno. Cuando saca los pinchos ya no. ¿Cómo subo aquí arriba? Fuego, hoguera. Hoguera activado, ¿el qué? Nada a lo que pueda acceder todavía. Espérate un momento. Que no se nos olvide. Pero ahí sigo sin poder llegar. Tal vez con un poco de parkour. Parkour. Enseguida estoy contigo. ¿Y cómo te mato yo? Si se puede saber. No sé si podré hacer un ángulo ahí con el disparo. Bombardeo en profundidad. Si le damos bien, si no tan bien. Pero no tan bien. ¿Te hemos dado? Creo que sí. Buen trabajo, equipo. Ahora, creo que por aquí no puedo continuar. Creo. ¿Ha cambiado algo por aquí? No. ¿Qué me he saltado?
Porque ahí arriba no puedo llegar. Como me digan de usar el cabezazo otra vez, le pego a alguien. Espérate, que ya sé nadar, que ya no... Pensaba que seguía siendo inútil y no sabía nadar como en el primero. Ni me he planteado tirarme al agua. O sea... Yo a mis cosas. Vale, esto sin embargo sí que impone un poco más, ¿ves? Por aquí ya sé que no es. No apagues las cosas de apagar, que te he visto ahí corriendo. ¡Hola! Los orugones han llenado el muelle de minas de clavos metálicas. Si despejas la zona, te daré este orbe que encontré ayer en una almeja. Ok. Si lo que es destruir cosas a mí me apetece siempre. Vale, tienes puesto el ángulo de mierda. Digamos, aquí a esta altura tal vez esté mejor. ¿Cómo es posible que estén pasando sin que les dé? Ahora... 3 de 8. ¡Ah! Destruir todas las minas de todo el mapa, no solamente las de aquí. Bueno, ya que estamos... Tengo acceso a alguna más, la cámara no me deja ver. Volveremos para ello. No toques. Tenemos movimiento. Taxi. Gracias. Por ahí abajo nada. Los bichos que están dentro del cubo, no sé cómo demonios existen y funcionan, ni cómo sean sus organismos internos, pero bueno. Vale, y si hay dos aquí, me hacéis un favor, y parece que sí. Ah, momento, son 8 el total. Ah, mejor. Bombardeo en profundidad. Gracias, Spyro. Aquí está el orbe que te prometí. Siento si tiene líquido de almeja dentro. Guay. Magnífico. Pues ahora sí que sí. Lástima que voy a tener que coger el taxi este otra vez. Vámonos. Adelante, porque es un poco lento. Me pudo el ansia. Pensaba que con la velocidad del barco más la mía propia sumaría la inercia, pero puede que no. Lo que tenemos que, la lección que tenemos que sacar de esto es que la culpa tienen los desarrolladores y definitivamente no he sido demasiado ansioso para llegar. Vale, ahora sí, continuamos. Paso. Una catapulta. Tiene un objetivo en el suelo. Y esto puede querer decir que voy a necesitar el poder del cabezazo. Porque yo creo que va a ser algo así como dejarse caer en el suelo. Como un culetazo de esos del Super Mario, para que nos entendamos. Que es un culetazo del Super Mario, pero en realidad no era un poder que no tuvo hasta el Mario 64, pero vamos. Se ha vuelto súper característico, yo creo. Mierda. ¿Quién quiere morir? Ese de ahí. O el cubo. Tengo que llegar ahí arriba. De alguna manera. O me he dejado un enemigo en alguna parte, claro. ¿Dónde será? Pero no puedo utilizar la palanca esta. ¡Oh, sí! Ahora sí, porque he activado eso. Espérate. Que no hacía falta tanto rollo. Magnífico.
Vale, pues ahora puedo acceder al poder. Y eso me gusta. Paso, paso. Tengo que perseguir a un bicho. ¡Bicho! Muere. El poder ese era un salto. Había olvidado ese poder. Lo utilizamos nada más que en un nivel. Parecería el típico nivel, el típico este de que fuera un turbo, pero no. Tal vez no tenía que haber activado esto y haber cogido el poder primero, pero bueno. Quiero ver cómo puedo llegar ahí arriba. Respuesta conseguida. Menos mal que has venido. La maquinaria está averiada y los engranajes que necesito para repararla están esparcidos por las vías. Puedes subirte a la vagoneta y recoger... ¿Vagonetas? ¿50? Más de los que pensaba. Pues vagonetas siempre, claro. Puede que sea un minijuego extremadamente frustrante, pero son vagonetas, coño. No puede haber un juego sin... ¿Ves qué bien? La vagoneta te está dando problemas. A ver, usa para cambiar de carril. Pulsa saltar para saltar. Y pulsa ataque para disparar. Sí era lo que estaba haciendo, pero es que estaba tocando a todos los botones primero para ver qué pasaba. Y habéis sido unos cabrones y habéis puesto una señal de stop al principio del todo. Cuando yo estaba golismeando a ver qué hacía cada cosa. Ok... Puedo usar la cruceta también mejor. Ah, y tengo un cañón. Esto hubiera venido bien saberlo hace un minuto para poder romper eso de ahí. Minijuego de vagonetas en tres dimensiones y sin realmente vías de vagoneta. Cambia demasiado pronto. Yoshi y Wario creo que tuvieron el culetazo antes que Mario, curiosamente. ¿Eh? Pues. ¿En el Yoshi's Island tenía Yoshi el culetazo? ¿Puede? Lo cual sería antes que Mario, porque hasta las tres dimensiones no lo tuvo. Ah, hay que cambiar, el sentido de la vagoneta. Ya lo he visto y ya lo he hecho. Es confuso que no haya realmente raíles aquí. Giro, pienso que tengo que hacer el giro yo también. Y giro y me como la caja. Con tranquilidad. Que esto va por su camino y ya está. Voy a dejar de intentar adelantarme a las situaciones. Sin prisa, pero sin pausa. Si aún quedan. ¿Se podía frenar? No. La vagoneta te... El disparo es que se ha ido hacia el lado. Tengo que dejar de hacer esto cada vez que empiezo. Joder. Putos ansias de, tiempo muerto, hacer el moñas con el mando, no se puede. Me suicido. ¿Sabes qué? Como esta zona ya me la sé, voy a investigar otras zonas que no haya visto. Vamos a cambiar el rumbo primero. Y luego ya iré por esa zona. Siempre que pueda volver, claro. ¿Qué giro tan pronto? ¿Y por qué es tan rápida girando la vagoneta? No es normal. Suelen ser más lentas. ¡Qué caballo el malo! Voy a complicarme más la vida teniendo que volver al principio. De nuevo no cogiéndolo todo, pero me da igual. Quiero ver cosas nuevas. Falta de atención. Muchísima. A veces cuando tienes que saltar, a veces cuando tienes que explotar. No, vale. Por aquí. ¡
Vale, he vuelto para acá, pero aún tengo que volver por esta zona de nuevo. Me faltan cositas por coger. Bien, ahora lo tengo controlado. ¡Ey! Eso de allá abajo lo rompí, ahora ya no está roto. Por haber muerto en el minijuego creo que se han reiniciado las cajas. Bueno, más vueltas. No se pueden saltar las TNTs, hay que dispararlas. Vale, pero creo que tengo controlado todos los posibles caminos, así que esta es la buena, esta es la de verdad. Sin lugar a dudas, os mentiría yo. Salto. Y esta zona ya me la he hecho, o sea, que ya no hay nada nuevo. Bien, y hay que saltar, no disparar, lo cual lo prefiero. Tío, no le he dado tan pronto. Maldita sea. Reacciona. La vagoneta reacciona antes que yo. Es cachondo, que son barriles de... que son cajas de TNT, pero no explotan, exploto yo. Son más duras que las piedras. Venga, quiero salir ya de esta... de este circuito. Llevo viviendo aquí media hora, dando vueltas. No mueras. Tío, bajar la sensibilidad un poco a la vagoneta, que no, sigo dándole antes de tiempo porque como hay tan poco espacio, digo, tiene que ir girando ya para luego poder hacer el giro otra vez. Y es que no hay forma de quitarme la manía. Santa madre de Dios, darle sin prisa, sin... mira... Dios, y ahora ya se me va a olvidar la otra parte. En cuanto empieza a hacer el cambio de carril es que ya ha explotado, es como muy raro. Y no me acostumbro, pero cero. Voy a, tengo que superar esta parte lo más rápido posible para no tener que volver a entrar por aquí dentro nunca más. Porque, espérate, gracias. Y aún así hay que pasar por esa zona dos veces mínimo. Hay dos caminos. Sin prisa. Me he saltado una. Tengo que volver a esta zona. He pasado por encima de una de las engranajes. ¿Será posible? Mejor. No es mal que me he dado cuenta. ¡Hala! ¡Cuatro veces! Tentando la suerte. Pensaba que por defecto iba al carril izquierdo. Se ve que no. Guay. Ya era mucho, me cago en mi vida. Dame un momento, da otra vuelta. ¿Qué estoy haciendo? Presta atención. No quiten los ojos de la carretera, que nos vamos a esclavar otra vez, quiero decir. No demos nada por hecho. Si esto lo hiciera andando, hubiéramos tardado mucho menos. Pero hay que meter minijuegos de vagoneta, estás obligado por ley.
en un juego de plataformas tiene que haber un juego de vagoneta. ¡Oh! Tampoco hace falta que sea de plataformas. O sea, ¡no! Uf. Todo va bien. Que no cunda el pánico. No ganan pa' vagonetas aquí, macho. Tanta tecnología de barcos voladores y les voy a arruinar a base de vagonetas. Bien. Esta se ha olvidado de sacar. Falta una, falta una, falta una, falta una. ¿Por qué? Pero ya me he medio acostumbrado a los giros. ¿Cómo me las salto? La mitad de las veces. Esta es la buena. No lo he dicho antes nunca. Esto no hay dificultad. Buen trabajo, Spyro. Por fin podré arreglar las máquinas. Toma, no tengo sitio en la caja de herramientas para esto. Me encanta que me dan las cosas porque les sobran. Si tantos sobran y tantos molestan, dármelas para empezar, cabrón, ¿eh? Y la... ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Muere! ¡Destruye! Que pensaba que podía salir por ahí, pero por ahí no puedo salir. Solamente y más dar vueltas en un infierno repetitivo. Tenía el poder del salto es lo que me llevó hasta aquí, o sea que... ¿Qué me falta? Ah, esto me falta para empezar. Pero algo más. Faltan gemas. No me salen las cuentas. 40, para ser exactos. Gracias por poner en marcha el barco, Spyro. Ya sé lo que falta. Podemos continuar con el contraataque a viento de poniente. Acepta este talismán como agradecimiento. Sí, lo que tú digas. Guay. Pero ahí está, mira lo de fondo. Además se ve ahí el cofre de metal que rompí antes, pero se reinició. ¿Cómo llego para allá de nuevo? Por aquí. Que me voy. Ah, no, los barcos otra vez. ¿Me hace falta realmente ir por los barcos? Sí, me hace falta. Vaya. Barco, no te vayas. Gracias. Menuda vuelta voy a tener que dar. Porque se reinició al coger la vagoneta de ese cofre. ¿Y cómo cojo las gemas que sueltan? Esa es otra. Aterrizan por ahí. Y eran 3 de 10, me ha parecido ver. O 4. ¿Cómo llegué aquí en primer lugar y cómo vuelvo para allá? Recuerda, ¿por aquí? Por aquí. El agua, sí. Pues qué vuelta voy a tener que dar para salir del nivel. Paso. ¿Alguien ha visto caer 30 o 40 gemas? ¡Ajá! Aquí están, maravilloso. ¿No podrás subirme al barco desde aquí de alguna manera? Vamos a dar vueltas, pero vámonos de aquí. Ya estoy en los barcos, ya estoy al lado. Vamos, ven, ven, vamos, 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 vamos. Los mapas son muy pequeños en realidad, lo que dan vuelta sobre sí mismo por lo general. Y así parecen más grandes. Bien, ya podemos irnos. Ahora sí, de verdad, de la buena. Y ahora me han prometido un jefe. Porque yo no sé cuántos más mundos le quieren poner a este mundo, niveles. Vamos a llamar niveles a los niveles y mundos a el general.
pero quiero jefe ya. Y en este jefe supone que le puedo pegar a Ripto, así que tampoco puedo esperar. Y ahora hemos ayudado a los pájaros que antes matábamos en la guerra contra las babosas. No entiendo nada, ¿de parte de quién estamos? Muy bien, Spyro. Ahora que tienes 14 talismanes, tu guía abrirá la cerradura de la puerta para que te enfrentes a Gal. ¿Estás listo? O sea, que tengo que conseguir todos los talismanes siempre, entendido. ¡A por ellos! Tienes que meterte por el agujero del suelo para llegar a donde están Ripto y Gal. Yo puedo echarte una mano. He domesticado pterodáctilos del yermo esquelético. Te lanzarán objetos para que los uses contra Gal. Ok, cuéntame cómo matar al jefe ya directamente, si no te importa. Le he dado con el ratón porque pensaba que no se oían las voces, y no se oían las voces. Y ahora he saltado el vídeo. Como se guarda automáticamente, quiero ver el vídeo. No me van a poner el vídeo. ¡Jo, tío! ¡Qué chasco! ¿Salir del nivel? ¡Quiero ver el vídeo! Que siempre es entretenido, pijo, ya que están... Pero no se oían las voces, no me he vuelto loco. Vamos al foso otra vez. Oye, juego. Y si no, puedes leer los subtítulos como si estuviéramos sordos. Gal, ahora sí. Realmente Avalar es nuestro. Te has ganado una recompensa especial. No, cómetela, si no pasa nada. Gal, ¿qué te pasa? Ah, helada. Aquí tienes. Tengo que buscar la forma de... ¡Has quemado la capa! ¡Dragón! ¡Estás empezando a tocarme las narices! ¡Sayonara, dragón! ¿Gol? ¡A comer! A por el que voy. Tengo que buscar... Hay un logro por pegarle al Ripto en este jefe, creo. Así que voy a buscar cómo pijo hacerlo. Mira, una vez que la cámara mira donde... Coño, qué atropello. ¿Cómo puedo llegar hasta allá arriba? Oye, espérate, que estoy haciendo cosas. Ah, pegarle con los barriles, pero corre más que yo el perro de las narices. ¡Ajá! No llega. Vaya. Corre más que yo el perro de este de los huevos. No me lo esperaba. Pero es que quiero buscar la forma de pegarle a Rick Thomas, que supuestamente se puede. Sí, le importa bien poquito. Hasta que no tiran los objetos nada. Tengo que hacer el recorte cuando me va a pegar. Tira. Ven a pa' acá, bicho. Come. Au, 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 au. Oh. Hay que prenderle fuego, claro, si no hacemos poco. Tiene sentido. Cuando hace el pisotón contra el suelo, salto. A lo mejor esa puede ser la forma de llegar a pegarle a Ripto. O sea, sí, a Ripto. Pero para eso tengo que golpearle, joder, macho. Tiene más rango de lo que pensaba. ¡Pollo! ¿Para qué quiero un pollo? Ah. Cómete eso, cómete. La forma de pegarle a Ripto hubiera sido con el misil, seguro. Caca. ¿Puedes sacarme otro misil? ¡Pollo!
Au, bueno, acabo de recuperar vida, no pasó nada. Vale, misiles. Eso no es un misil, pero imagino que volverán a salir misiles eventualmente. No, no, ni... Eso no vale. Eso es trampa, pero gorda. No esperaba que me atacara de mi propia manera. Quiero un misil de todas formas. Quiero pegarle a Ripto nada más que por joder. Ay, Dios, no me fijas en mi vida. Ya lo saben los pollos. ¿Ha recuperado vida el jefe? No me jodas. ¿El jefe recupera vida? ¿Se puede comer a los pollos? Esos son trampuzas. Mis queridos pollos. A ver, dispárame. Estas primeras fases ya las comprendo, pero a veces dispara, fíjate, dónde voy a estar, no dónde estoy. Lo cual lo hace complicado. ¿Algún pollo? Le da un pterodáctilo con el con la bomba, no sé cómo. Au, cómete esto, cómetelo, 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 cómetelo. ¡Ripto! Mira lo que tengo para ti. No sé si le ha dado. ¿Le ha dado? No he visto la reacción. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Au. ¡Ripto! Ah, bueno, estate quieto. Estoy sacrificando mi vida para hacer gilipollas. ¡Le he dado! ¡Ah! ¡Yu! ¡Qué tontería más grande y qué poco me sirve! He muerto por ello, pero da igual, el logro está hecho. Ahora vamos a hacerlo en serio, en lugar de buscar formas de pegarle al mamarracho de arriba. Le podía quitar un punto de vida a este también, pegarle al de arriba. ¡Au! Ya que estamos... ¡Qué fallo! Yo creo que esta mecánica es la que más me cuesta esquivarle cuando viene a por ti. Porque quieres alejarte de él y en realidad tienes que ir hacia él para que cambie de ritmo. Pollos, no nos dejemos los pollos. Pero mira, he ido corriendo todo el rato y dispara donde vas a estar. Hijo de perri. Oye, bueno, nada. Y me puede pegar dos veces seguidas, que eso también mola. Puñetero perro toro. Verde. Ven aquí, ahora sí. Se carga también los huevos de las... de los pterodáctilos que van a venir. No me dejan atacarle rápido de ninguna manera. Esa está bien lanzada, no como la otra. Madre mía, qué rango. Nada, tengo que hacerle el zigzag. A ver si me dan algún pollo ahora. Pues nada, se ha quedado buena tarde. Tardan un montonazo en llegar estos. ¡Tíralo! ¡Tira el huevo de una vez! ¿Qué te estás pensando? ¡No arramble, bicho! ¡Anda! ¿Puede cambiar de posición al tirar las cosas? Pensaba que siempre lo hacía desde el medio. En la calle. Necesito pollos, voy a tener que aguantar un poco hasta que me den algún pollo por no jugármela. Que antes yo creo que me ha tirado dos bolas verdes y me han dado las dos.
pollo. Otro pollo, que no te lo coma el otro. Uf. Corre, bomba, corre. Está loco. No, no tires. No tires, no escupes. Anda, se tira un pollo explosivo. ¡Ah, mamá! Este jefe lo han hecho más difícil que el original. ¡Au! Tío, tienes rango infinito esas mierdas verdes. Pues es raro. Un jefe lo vi. Esa no valía. La cámara lo que sí que veo es que se interpone en mi camino, macho, más que me ayuda. Casi preferiría tener mi propia cámara. Libre. No sé si podré cambiarla en los jefes. Que esta. ¿A dónde vas, bomba? Te necesito aquí. Y es que a veces lo disparo, me vas a estar, a veces no, entonces tampoco puedes quedarte parado ahí en el sitio demasiado. No, claro, que si te quedas parado en el sitio te dispara donde vas a estar. Darme alguna cosa para matar, por favor. Eso me vale. Cargada máxima. Lo mejor es hacer amagos. Lo intento, pero a veces no. A lo mejor, ¿sabes lo que me parece que puede ser buena idea? Aunque puede que... Manda cojones, eso ya ha sido criminal. A lo mejor... Hacerlos... ¿Cómo he fallado eso? Hacer los giros de cerca. Tenía... acabo de matar un pollo. Girar cerca suyo para que... Porque será más rápido. De sus propias bolas, no sé, a ver si encuentro algún método consistente. Alá, no te he visto. Espera, 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 espera. ¡No! ¡Mi barril! Ven con papi. Hasta arriba del todo, hasta el infinito. ¡Venga, hombre! Una lo tiras súper lejos y otro nado, súper cerca. Acércate más. Y me he golpeado a mí mismo. Bueno, de no importa. Lo importante es avanzar. Pero así no avanzamos. Hay que hacer el barrier del oso como en Banjo-Kazooie. No, porque no giras tan rápido sobre ti mismo. ¿Lo ves? Así no voy a poder engañar los disparos. Y Gruntilda sí que disparaba siempre más adelante de donde estabas. Entonces puedes hacer el subnormal y nunca te acertaba. Este hace una mezcla rara de disparar donde estás y donde vas a estar. No, bien, dispara un poco donde vas a estar porque tendrá en cuenta la velocidad que lleves antes de disparar. Oh, me está dando de casualidad muchísimas veces, pero lo dudo. No te quedes parado disparando, ven hacia aquí. Es lo que no tenías que hacer, bueno, menos mal. ¿Verde era un toque o dos toques? Voy a suponer que es un toque. Creo que es un toque. Necesitaría algún gallinazo. Gracias. Mételo. Pues eso, dos toques en total. No sé cómo engañarle. Ahora cuando la cámara está fija, por lo menos, y está en una esquina, no pasa demasiado.
Toma explosión. Esto no suele pasar, usualmente se destruye, me vale. Ah, venga, hombre. Barril, me has traicionado. Giro loco, vale. Bien, no vengas. Quedan 4 toques, siempre que no se coma ninguna gallina. Mal. Dame algo bueno. Pero tíralo ya. Es que todo el rango. Gracias. ¡Quita! ¿No habéis tirado nada? Oye, necesito objetos o si no ya me contarás. Suena como un cerdo, macho, el perro toro este. O son los pterodáctilos. Oye, me están haciendo el vacío y ya no me sueltan nada más. Oye, que no llevan huevos. Oye, no me vaciles, pterodáctilo cabrón, vete y vuelve con algo. Está dando vueltas como... ¿Y se está quedando aquí? Vuelven sin nada, esto no es normal. ¿Acepto mi muerte o qué pasa? ¿Hay algo que me estoy perdiendo? ¿Hay alguna otra forma de pegarle? Que te den por culo, si no vas a jugar limpio yo me tiro. Se han bugueado los dinosaurios, me lo estaba imaginando. Pues nada, así vamos a llegar lejos. No, tú dirás, empieza tú, yo paso de moverme. Hasta que no me muevo yo no empieza el combate. Qué curioso. Tuso. Gracias. Pensaba que te habías quedado tonto para siempre. Estúpidos dinosaurios haciéndome el vacío. También, yo creo que también está metida en el ajo la otra. No más barriles. Ha entrenado a los pterodáctilos para que me dejen tirado en el peor momento. Es toda una conspiración, te digo. No estoy loco, todos están locos menos yo. Nada, ¿cómo esquivas eso? Si sabe dónde vivo. Qué desgraciado, no es normal que tiren las cosas donde vas a estar. Si empiezo así como un poco a correr, a lo mejor parece que les estoy engañando. Misil, 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 buenas. A ver si es verdad. Tú dispara. De tanto rango que tampoco te creas tú, ¿eh? Que es muy seguro hacer eso. ¿Lo ves? Pero en cuanto encuentre el método... Se me había olvidado este ataque. Necesito pollos. Pollos. Pollos, te digo. Tú, como te llames, mándame pollos. ¡Pollos! O envíame algo, vale, que no vengan de vacío como antes. ¡Pollo, pollo! Cógelo, gracias. Vale, ahora sí podemos empezar a jugar. Aunque un pollo más tampoco te iba a decir que no, ¿sabes? Eso es lo que yo quería. Ahora sí, empezamos de nuevo. Y quedan 5 toques. Y todavía me están trayendo suministros que yo sepa. Gracias. Lo aprecio. Alejarse de él nunca es mala idea. Dieje toro. Vale, 4. Ahora es cuando van a hacerme el vacío. Ya lo verás.
Bien, tenemos huevos. Huevos es igual a bueno. Huevos es igual a progreso. Me gustan los huevos. Sacarlo de contexto todo lo que... ¡Cómetelo, Spyro! ¡Cómetelo! Vale, vale, por favor. ¡Ah, bien, traen cosas! ¡Qué ilusión me hace! ¡Au! Bien, dos toques. No hay ningún pollo salvaje por ahí, ¿verdad? Que me pueda fastidiar los planes. ¡Caca! Creo que ahora tira más. No, no. Tío, eso ya había desaparecido. A mí no me jodas. Un toque contra un toque. Magnífico. Deja de tirar cosas verde, eso es trampa. Tira más, tira definitivamente más. Darme cosas, darme cosas, darme cosas. Rápido, ven a atropellarme. ¡Ah! ¡Manía persecutoria! Dame algo para matar, dame algo para matar. Bueno, un pollo tampoco te voy a decir que no. Mientras no se lo coma él. Por favor, necesito pegarle una vez más. Solo una vez más. Darme algún objeto contundente. Me vale. ¡Muere, cabrón! Qué coste que te hubiera matado antes si no me hubieras dejado de spawnear huevos. Vale, menos mal. Spyro, lo hiciste. No gracias a tus pterodáctilos. ¿De dónde sales? Del castillo de la Tierra de las Llanuras Otoñales. El castillo vuelve a ser libre. No hay rastro de Ripto. Y desde que estás por aquí, las criaturas de Avalar han empezado a llevarse bien. No durará mucho. ¿Cómo que han empezado a llevarse bien? Pero si se empieza a matar he hecho tanto por Avalar, los pájaros si necesitas unas buenas vacaciones, con las babosas. Queríamos hacerte un buen regalo. No es mucho, pero a ver si te gusta. ¡Oh, wow! ¡Es genial! ¿No te apuntas? Ah, no. Tengo que ir a ver al profesor a la Tierra de las Llanuras Invernales. Aún no ha arreglado el superportal para enviarte a casa. ¡Oh! Suena interesante. Creo que me quedaré por aquí tomando el sol un rato. Se ha ido muy rápido. Trama algo. Oye, ¿a dónde ha ido Elora? ¡Debo seguirla! Vale, menos mal. Muerto el perro, se acabó la rabia. Vamos a no volver a enfrentarnos a esto nunca más. Cabrón, macho. Dispara las cosas súper bien. Y no me lo esperaba. No es lo normal. Por fin he encontrado el modo de acceder al reino de los dragones desde el superportal. Es un flashback. El cristal de energía debería darnos el impulso extra. O es tan nuevo. Solo unos retoques más. Yo creo que ya lo tengo. ¡Excelente! Por fin está todo listo. Vamos a necesitar más orbes, pero con el cristal de energía, el superportal debería funcionar de nuevo. ¡Oh! ¡Ah! Vaya, ¿creías que te habías librado de mí? Pues creo que no. He convencido al oso ricachón para que me venda unas cuantas bombas. Con poco. Va, el cristal de no se lo puedo tener en cuenta. No lo hagas o te convertiré en el montón de ceniza más listo del mundo. Esto es lo que necesito para mi nuevo cetro. ¡Cazador, haz algo! ¡Rápido! ¡Oye! ¡Devuélvemelo! ¡Por poco! ¡Pero qué tontos! Después de destruiros a todos con mi nuevo cetro, voy a bautizar este lugar como Riptonia. Vale, tiene pinta de que solo va a haber tres mundos. Claro, que en uno de los mundos ha habido dos fases de vuelo, así que eso es trampa. Porque invierno, dudo que terminemos en primavera, no es lo normal. Además, hielo. Spyro, Ripto sigue vivo y nos ha bloqueado la entrada al castillo. Peor aún, ha robado el nuevo cristal de energía para el superportal. Además, mira qué castillaco, esto tiene que ser el final. Tú, dame un poder de supercabezazo. Ya. Mira, Spyro, así es la vida.
Solo hay una cosa más que puedo enseñarte. Y como todo lo bueno, no es barato. Coño. Pero mira, dar cabezazos ya sé, una cosa que nos quede clara. Dar cabezazos es muy fácil, de verdad. Tan solo tienes que saltar y después pulsar acción. Confuso, es una culada. Es un ataque de culada. De toda la vida. Dar cabezazos. Quita, que lo estabas probando. ¿Lo ves? Lo que pasa es que cae con la cabeza. Eso no tiene que ser bueno. Luego no se te me ocurre nada más que cosas raras. Después de tanto daño cerebral. Pero... anda, mira. Para que practique. Exactamente lo que necesitaba. ¡Hola, pingüino! ¿Quieres morir? Yo también quiero que mueras. ¡Ah, Dios mío! Voy a tener que darle cabezazos a un montón de cosas en este mundo. Pero me ha dicho que no hay más poderes y eso va a ser clave porque el próximo día vuelvo al mundo anterior y consigo todo. Lo que me falta, que no es mucho, pero ya es algo. ¡Anda! No. Consigo todo lo que me falta, no. ¿Cómo hostias vuelo? Porque... tiene que haber alguna ruta secreta por la que ir pegando un cabezazo. Se me ha iluminado la bombilla. ¿Sabes qué? Vamos a dejar este mundo sin explorar. Parece largo. Quiero... conseguir esto. Quiero volver al mundo anterior. Tiene que haber algún sitio al que darle un cabezazo y poder acceder al tejado. ¿Cómo? No tengo la más mínima de las ideas. Pero tiene que haber algún sitio. Darme medio segundo y cortamos ya. Madre mía, se ha hecho súper tarde. Seguimos teniendo vídeo, por suerte. ¿Dónde podría yo pegar un cabezazo para solucionar las cosas? Piensa. Vamos a la muralla. Tiene que haber algún sitio que pegándole un cabezazo consiga yo algo. Y aquí arriba a ver cómo llego. Pero un cabezazo no creo que sea la respuesta. Que la lío. Tengo que venir... más arriba, creo. O que haya un poder de vuelo. Ah, muero. Darme un momento. Estoy seguro de que voy a poder encontrarlo. Seguro. Me fijaré en el suelo si hay alguna marca rara. Tiene que ser algo así. Que me abra algún pasaje o alguna historia. Y no quiero dejarme nada sin explorar. Seguramente no sea la propia muralla a la respuesta. Pero por si las moscas. ¿Me tomas el pelo? ¡Aquí ya vine! ¡Esto estaba roto! ¡Esto no estaba roto! ¡Lo hubiera visto! Aquí he venido varias veces... ¡Esto no estaba...! Esto no estaba roto antes, me niego a creerlo. Creo que han cambiado cosas. Aún así, voy a ver porque tiene que haber algún pasaje o alguna forma de volar. Pero fíjate tú. Eso no estaba roto ni de las. Y no ha cambiado nada. Esa pared parecía irrompible ya antes. Imposible, no puede ser. Lo hubiera visto, ¿cómo he podido no verlo? Si es descarado y gigante y enorme. Y aquí me falta un orbe que conseguir. Ya lo conseguiré. Ahora lo que quiero es lo del mapa del mundo. No puede ser. Me estáis mintiendo. ¿Cómo he podido no verlo? Es ridículo. ¿Dónde...? No. Por ahí detrás creo que no se puede ir. La respuesta tiene que ser el cabezazo. No se me ocurre otra explicación. Y aún me faltan un puñado enorme de gemas.
Interesante. He visto que se veía un poco a través, si no hubiera pasado de largo. Que es lo que me ha pasado en varias ocasiones, esta vez he tenido la suerte de verlo. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Y por aquí tiene que haber alguna forma de volar o de llegar a lo que ya decía. Gemas aún casi 100. Ajá. Y desde aquí puedo volar sin mucho problema. Pero me siguen faltando gemas y no estoy seguro de que vaya a llegar hasta ahí. Tan exageradamente lejos. Puede que me falte alguna otra pared que romper así misteriosa. Voy a intentarlo, que no se diga que no lo intento, pero no tengo todas conmigo. Tal vez si me puedo apoyar aquí arriba llego. No. Tengo que hacerlo de una. Voy a ver que no haya ninguna otra pared falsa. Pero... Joder, yo pensaba que me estaba fijando bien en todas las texturas y en todo, pero no. Es absurdo. No hay ninguna otra pared falsa por aquí, ¿eh? Voy a pasar un momento de largo, no vaya a ser que haya otra... ¿Veis? Es que hay alguna pared que ya tiene esta textura, entonces se camufla bien. ¿Saben lo que se hacen? Y por aquí debajo no hay nada. La cosa está por arriba. Pero aún hay algo más. Aún faltan gemas. Detrás mío. Ah, pues no. ¿Qué más puede haber que aún así tampoco he cogido? Había tres... Hay tres barriles ahí. Los tres barriles son la clave. Pues nada, a dar un viaje largo, pero a mí me parece que no fuera a llegar, pero a lo mejor sí. No, sí, sí, sí llega, sí. ¿Vosotros cuántas tenéis? De 25, ¿a que sí? Ah, eso explica todo. Pues ahora sí, misterio resuelto y gracias a Dios. Aún así no voy a volver al mundo de hielo porque me faltan por conseguir dos orbes. O dos cosicas. Un orbe por aquí. Y 20 gemas y un orbe por aquí. Y ya sé pegar culadas, o sea que esto será fácil de hacer. Hacemos esto y empezamos el tercer mundo, que yo creo que podría ser el último. Porque solamente queda Ripto, salvo que el jefe final sea el Hunter este, que no me fío de él, el cazador. Pero bueno, ya veremos, lo dejo aquí. Ahora sí, mañana si todo va bien debería haber live stream, así que a tomar por saco por ahí ya. Los vemos el próximo día. Adiós, siempre que no se corte internet y esas cosas, adiós.